Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos
habla para ella es expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. ¡Gloria al Señor! Hoy está levantado en el tiempo final. ¡Gloria al Señor! Buscando la palabra. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Alabanza al Señor! Hijo del hombre de 66, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Dios confirme! Cuando la primera novia cayó, Dios descendió y le dio la promesa. Y un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención. Sí, Señor. Y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la novia hebrea. La verdadera palabra en forma humana formó
muerte, entierro y resurrección pagó el precio. Gloria al Señor. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura y fiesta de las primicias. Entonces vino el Hijo del Hombre a la novia hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura y fiesta de las primicias. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza. Gloria al Señor, más alabes en esto. El que subiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, más alabes en esto. El que subiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Eso de la fiesta de Pentecostés, vimos fiesta de la trompeta. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra para su fiesta de creación. Gloria al Señor. Aleluya. Bajo el ministerio de Moisés y Elías, el injertar del pueblo de Israel. Después de la fiesta de Pentecostés, vimos fiesta de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, el intercesor del pueblo de Israel. Y no se alabe sabio en su sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza, más alabes en esto. El que subiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Y no se alabe sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, más alabes en esto. Gloria al Señor. Sí, Señor. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Bajo la revelación de los siete sellos,
el abrir del libro de redención. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30, trayendo escena el cuerpo donde las águilas están, aleluya, para llegar a transformación, la fiesta de los tabernáculos. Bajo la revelación de los siete sellos, del abrir del libro de redención, vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30. Trayendo escena el cuerpo, donde las águilas se están juntando, para llegar a transformación, la fiesta de los tabernáculos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, más alabes en esto. El que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, más alabes en esto. El que subiere de alabar, y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra, sí, Señor. Que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Padres, oh, de todos.
ciega, por instrucción, llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Oh, solo tú eres digno de abrir los siete sellos, oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de esta tarde, de este nuevo día, y vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad una vez más que tú nos das, Señor, el entrar en la cena de tu palabra, oh Padre. Queremos acercarnos a ti humildemente, oh Padre. Y como dice la Biblia, tú nos enseñaste a acercarnos a ti, oh Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre amado. Entramos en esta hora, Señor, a un compañerismo contigo, Padre amado. Permite entrar humildemente, Señor, respetando cada punto, cada coma, Señor, porque tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley. Oh, Señor, Dios Todopoderoso, entonces para entender lo que tú quieres tratar en esta tarde con nosotros, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Parado en la brecha. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Damos comienzo en los primeros párrafos. Inicia esta prédica de esta forma. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Ahora permanezcamos de pie por un momento mientras nos inclinamos para orar. Inclinemos nuestros rostros. Y si hubiera alguna petición especial, ¿lo podrían indicar con sus manos levantadas? Ahora retengan en sus corazones esas cosas que necesitan y pídanle al Padre Celestial que se los conceda.
Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, estamos llegando ante ti ahora en el nombre del Señor Jesús. Venimos creyendo que las cosas que deseamos deben ser dadas a conocer en oración. Y si creemos que recibimos lo que pedimos, nos será concedido. Ahora esa promesa es tan verdadera. Todos estos años la hemos visto ser probada y sabemos que es la verdad. Primero, queremos darte gracias por haber guardado nuestras vidas y permitirnos estar aquí juntos nuevamente en la congregación del Señor. Te damos gracias por la iglesia y por el pastor y por la gran verdad en que está edificada y por lo cual se mantiene firme. Te damos gracias por cada persona que está en la presencia divina y pedimos que tengas misericordia hacia nosotros hoy y concédenos el entendimiento que necesitamos para que de esa manera podamos ser siervos eficientes para ti. Es el deseo de nuestro corazón servirte con reverencia y con un corazón sincero y que tú puedas obtener lo mejor de nuestras vidas. Cada día que nuestro caminar sea tal que tú te complazcas con las cosas que habremos hecho en ese día. Ahora oramos por todos los enfermos y los necesitados que están en la presencia divina este día y en la presencia de tus santuarios en todas partes del mundo. Que el gran Jehová venga en su poder y sane a todos los enfermos y los afligidos. Glorifica tu gran nombre. Bendice todos los secretos en los corazones de aquellas peticiones de oración esta mañana. Rogamos ahora mientras tú observas cada corazón y ves a los que se refieren ellos cada alzaron sus manos y concédelos sus deseos y bendícenos mientras te adoramos. Y cuando dejemos el edificio en esta mañana y nos vayamos a nuestros hogares, que podamos decir como aquellos caminantes a Emaús, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 4. Yo deseo decir que es bueno estar aquí en esta mañana, nuevamente en la congregación del pueblo, en la presencia del Señor. Y ya han pasado algunos meses desde que estuve. Y el domingo pasado era mi intención llegar, pero me imagino que no era la voluntad del Señor. De alguna manera, este valle no es saludable para mí. Tan pronto como llego a este valle, soy alérgico a este aire que hay aquí y por todo el cuerpo se me forman ronchas. Y yo pienso que las ronchas urticarias se me fueron directamente al estómago. Y yo estaba temblando y tan enfermo y estremeciéndome con frío. Y así fue que no podía llegar acá, aunque me levanté y traté de hacer el esfuerzo. Y yo sé que el valle no es saludable y no es saludable y no debe vivir aquí. Párrafo 5. Ahora desearnos reportar que hemos tenido un gran tiempo en los servicios del Señor allá en las distintas partes de la nación a donde el Señor nos ha mandado a predicar. Y ahora yo no esperaba hablar esta mañana sobre algo en particular. Sin embargo, el hermano Neville deseaba que dijera algo al estar aquí con el pueblo. Entonces él siempre es tan bondadoso en esa forma. Como todos conocemos al hermano Neville y amamos al hermano Neville. Ahora no pasa un solo día que yo no pienso en él y su esposa y la familia, los hijos y oro por ellos. Que Dios le dé fuerza para continuar, para seguir adelante. Como sabemos, nuestro tiempo se está acabando. Estamos tan cerca de mañana que las luces del atardecer de hoy y yo, para vosotros, nuestra familia está en el oeste. Todos hemos estado bien. Yo he aumentado 12 libras, 5 kilos y medio. Y he rebajado 10 desde mi retorno. Y Billy y Paul aumentó 18 libras, poco más de 8 libras. Y Rebeca y Sara y José todos han aumentado. Desde luego mi esposa no ha aumentado. Sería muy atrevido si dijera eso aquí, ustedes saben, porque al rato tengo que ir a casa, entonces yo. Pero hemos tenido un tiempo muy, muy maravilloso y estamos agradecidos nosotros. Párrafo 7. Un poco mal pensé yo el regresar, pero hoy...
Perdón, pero hay una gran cosa, dos cosas en particular que nos ha hecho falta, que no hay nada en ningún otro lugar que pueda tomar su lugar. Una cosa son nuestros amigos aquí y la iglesia. No importa a dónde vayamos, hallamos amigos y estamos agradecidos por nuestros amigos. Pero hay algo con respecto a los amigos que se han mantenido fieles al lado de uno a través de las buenas y las malas, que no hay cómo sustituir a esos amigos. No importa lo que otros amigos puedan ser, no hay cómo sustituir un amigo como ese. Uno está comprimido en ellos, son uno, y nosotros juntos estamos esperando la venida del Señor mientras los días avanzan y es un poco difícil pensar que uno no puede ser separado para mucho. Me viene a la mente una escritura que creo que la escribió Pablo y dijo a los corintios que no hay nada presente, nada futuro, ningún poder, ni desnudez, hambre, peligro, ni ninguna criatura presente, ni nada, ni muerte. Ni vida ni muerte que nos pueda separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Cómo es que aún la muerte misma nunca nos separará por cuanto hemos sido unidos de corazón en este gran compañerismo alrededor de la palabra de Dios? Y aún la muerte misma no nos ha de separar. Estaremos unidos en los grandes eternos por todos los tiempos y edades. Para poner. Y luego los hijos, desde luego, por la mañana iríamos a la iglesia, pero a donde sea que uno va, no hay una. No es el pequeño tabernáculo en la esquina. Y hay algo al respecto. Me hace falta oír esa campanita y yo que suena allí arriba por la mañana. Y pienso que no está sonando en este tiempo porque aún no han instalado el campanario para la campana. Y luego el reunirnos aquí en la esquina de Penn y en la octava, donde hace como 35 años arrodillado aquí en un pantano para construir mi primera iglesia. ¿Y cómo fue que el Señor Jesús lidió conmigo al respecto? Y hoy es un lugar sagrado. Y los ladrillos y la mezcla es un lugar sagrado. Pero en lo profundo de mi corazón es un lugar sagrado que perdurará mientras tenga ya memoria. Es un y la plataforma. Y la forma, la iglesia no es el edificio. Y lo que la forma, la iglesia no es el edificio. Es más bien el pueblo que se reúne ahí para adorar a Dios. Estamos agradecidos por estas cosas. Párrafo 10 por último. Y ahora yo pensé, siento que quizás nuestro tiempo casi se ha terminado. Y no nos queda mucho tiempo. Simplemente les diría en resumen de algunas de las cosas que han acontecido. Y luego voy a probar algunas cintas, a grabar, perdón, algunas cintas mientras estoy aquí, porque les prometí a ustedes, ven, que cualquier mensaje nuevo, mensaje en cinta, sería predicado primero desde este púlpito. Aquí es donde se hacen todas las cintas, no allá. Ahora, el hermano Jim y ellos van y venden cintas en las reuniones y etcétera, pero siempre es algo referente a algo que se habló primero aquí. Ven, averigüen y lo hallarán así. Esa fue mi promesa a ustedes y así permanecerá hasta que el Señor Dios lo cambie. Amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo, recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Parado en la brecha. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Parado en la brecha. Párrafo 11. Y ahora pienso que nuestros clientes de cintas, que están alrededor del mundo, un mensaje que sale de aquí da la vuelta al globo. ¿Ven? Allá, a las selvas y a todas partes. Va por medio de grabaciones en cintas. Y a los indígenas y demás, por medio de muchos, muchos idiomas a los cuales se es traducido. Así que mientras estoy aquí, Dios mediante, deseo grabar algunas cintas nuevas y quizá
Si el pastor no tiene algo ardiendo en su corazón para esta noche, pues quisiera quizás grabar una cinta esta misma noche. Párrafo 12. Y luego mañana salgo para Alaska y, el martes más bien, el martes por la mañana para ayudar en una pequeña convención allí con la Hermandad Internacional de Cristianos. Pienso, o quizás pronuncié eso mal, es algo relacionado a Hermandad Internacional de Cristianos. Yo realmente no sé, siento mucho. Eso es terrible, ¿verdad? Un hermano dice, Hermandad Asociada de Cristianos. Gracias, Señor. Hermandad Asociada de Cristianos. Y debía haber estado desde hoy domingo por todo lo demás, pero aparté hoy para el tabernáculo para estar aquí. Y luego terminaré el día viernes. Viernes es cuando la reunión termina ya. Y haré el esfuerzo de regresar el sábado por la noche para estar aquí el domingo por la mañana, Dios mediante. Entonces grabaré otra cinta. Y quizás en este tiempo quiero grabar algunas cintas antes de irme. 13. Y luego siento algo de presión por la convención en Baton Rouge, Luisiana. Y luego volver. Y luego estoy programado para ir a como de lugar para anchoraje, ¿ven? Y de Faiban y anchoraje para los hombres cristianos del Evangelio completo, aquellos afiliados. Y luego regresar. Y si es la voluntad del Señor, iré a Chicago durante la última semana de julio. Y luego me imagino que para ese tiempo tendré que llevar a los niños rápidamente para Arizona de nuevo para que estén para matricularlos en la escuela allá. Porque Charlie, yo tengo que estar aquí como para el 15 de agosto. Entonces yo quiero estar aquí de nuevo para ese tiempo. Dios mediante, en Kentucky. Todos se están riendo. Quizás alguna de la gente nueva no sabe lo que quise decir con eso. Y ojalá esto no suene mal desde la plataforma. Pero esa es la fecha cuando comienza la temporada de las ardillas. Así que, mamá Koch, estoy contando con eso, ¿ve usted? Por unas 2 semanas allá para mi vacación. 14. Ahora yo creo que tengo algo aquí que me escribió Billy, unas notitas, y una de ellas dice, papá, el hermano Neville quiere saber si puedes presentar a 2 niños. Seguro, está bien. Y sí, tenemos un servicio de presentación que la conviene que tengamos eso ahora mismo. Y luego pienso que tomaremos los próximos 45 minutos o algo así para hablarles en breve de algunas de las cosas que han estado ocurriendo. Ahora, mucha de la gente y las iglesias, siendo que cuando yo, este es un tabernáculo abierto, nunca ha sido una denominación, y que Dios conceda que nunca sea, porque deseamos que este sea un lugar donde no tengamos ninguna ley aparte del amor, ningún credo aparte de Cristo, ningún texto aparte de la Biblia. Y luego no tenemos miembros, tenemos más bien compañerismo el uno con el otro, para toda persona, toda denominación. Todos son bienvenidos y tenemos compañerismo alrededor de la palabra de Dios, donde todos pueden sentirse muy bienvenidos. Y principalmente todos amamos al Señor Jesús y no somos un grupo erudito. Simplemente somos gente sencilla que hacemos el esfuerzo de leer la Biblia y no ponerle ninguna interpretación aparte de lo que dice. Simplemente, yo creo que algún día Dios juzgará al mundo por medio de la Biblia. Ahora, si están, Él va a juzgar al mundo. Y si no hay norma por medio de la cual juzgar, ¿cómo sabrá la gente qué hacer? ¿Ven? ¿Será que Dios? No se le puede atribuir injusticia a Dios. Y Dios tiene que tener algo como norma, por medio de la cual Él juzga a la gente.
Por lo tanto, si él lo juzga por medio de la Iglesia Católica Romana, Mil disculpas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Parado en la brecha. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de junio del año 1963. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 15. Confirme, hermana Reina, no se le escucha. Continuamos. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos, párrafo 15. Yo creo que algún día Dios juzgará al mundo por medio de la Biblia. Ahora, si están, Él va a juzgar al mundo. Y si no hay norma por medio de la cual juzgar, ¿cómo sabrá la gente qué hacer? ¿Ven? ¿Será que Dios no se le puede atribuir injusticia a Dios? Y Dios tiene que tener algo como norma, por medio de la cual Él juzga a la gente. Por lo tanto, si Él lo juzga por medio de la Iglesia Católica Romana, entonces la Iglesia griega, la Católica Ortodoxa y muchos de aquellos ciertamente estarán perdidos. Y todo el resto del mundo. Si Él lo juzgará por medio de la Iglesia Católica griega, Ortodoxa, y no por la Iglesia Romana y la otra, entonces la Iglesia Romana y todas las demás están perdidas. Si Él lo juzga por medio de la Iglesia Luterana, entonces se han perdido los presbiterianos. Si Él lo juzga por medio de los presbiterianos, se pierden los luteranos y los bautistas. ¿Ve? Entonces, si lo juzga por medio de los pentecostales, se pierde todo el que no sea pentecostal. 16. Pero en mi opinión, él no lo juzgará por medio de ninguna iglesia, porque existen demasiadas diferencias y demasiada confusión. Pero la Biblia dice que él lo juzgará. Él juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, eso es escritural. Ahora, y la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Él es la palabra, y esto es Cristo en forma impresa. Y en el libro de Apocalipsis para los católicos, Revelación para los protestantes, en el capítulo
Cuando este libro fue concluido, Jesús mismo dijo: Si algún hombre quitare una sola palabra de este libro o le añadiese una sola palabra, lo mismo, su parte será quitado del libro de la vida. Entonces yo, la razón de que nosotros creemos esto y nos mantenemos exactamente nada. Él puede hacer cosas que él no ha escrito aquí, sabemos eso, pero por cuanto nos mantenemos con lo que él ha escrito, eso estará bien. 17. Y ahora, en la presentación de niños y mucha gente, los metodistas los rocían y pienso que tienen su primera comunión en la iglesia católica o la luterana, como a los 12 años. Y como un servicio bautismal cuando nacen. Yo pienso que los niños son rociados y pienso que en ese punto se dividieron los nazarenos de los metodistas hace muchos años en cuanto al bautismo de bebés. Pienso que eso es correcto, hermano Brown. Yo creo que eso fue lo que dividió a la iglesia metodista y a los nazarenos. Porque los nazarenos no aceptaban el bautismo de bebés. Pero en cuanto a nosotros aquí en el tabernáculo, sí nos vamos a quedar con lo que dice la Biblia. No hay ningún caso en la Biblia donde hayan rociado a alguna persona, mucho menos un bebé, ni siquiera un adulto. Pero ellos, la Biblia dice lo que dice la Biblia en cuanto a los niños. Le trajeron los niñitos a Jesús y él, para que pusiera sus manos sobre ellos y los bendijese. Y él dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. 18. Ahora, por lo tanto, nosotros sabemos que somos manos insignificantes, el pastor y yo, o cualquier otro pastor, para que tomemos el lugar de las manos del Señor Jesús. Y si él estuviera aquí en esta mañana, estos padres traerían ese bebé a Cristo. Pero siendo que nosotros estamos aquí en representación de él, que nosotros lo representamos, nos están cayendo los niños a nosotros. Y nosotros los presentamos al Señor al poner sobre ellos nuestras manos en memoria de su gran palabra y su hecho. Así es como presentamos a los pequeños. Yo pensé que quizás estuviera aquí alguna madre con su bebé que nunca ha sido presentado al Señor, que quizás ella querrá venir juntamente con estos padres y madres que estarán presentando a sus niños. Simplemente los traemos aquí y los presentamos a Dios y oramos por ellos y le decimos al Señor que ponemos en ellos nuestras manos y en una forma sustitutiva por las suyas. Y eso es lo más semejante a las escrituras que he podido hallar. Ahora, puede ser que usted saque su libro de texto y halle algo que dijo algún grupo de hombres, pero yo me refiero a lo que dice la palabra, ¿ven? Ahora, pienso que lo he dicho bien, bien claro lo que es. 19. Ahora, si el pianista, ¿es usted el pianista, hermano? Si puede venir aquí. ¿No es eso terrible en mi propia iglesia estar preguntando quién es el pianista? Casi tengo que tocar a la puerta. Muy bien, ellos cantan este himno o lo tocan. Tráiganlos, tráiganlos, traigan los niños a Jesús. Y mientras la congregación canta esto, pongámonos de pie. Y que los padres y las madres que están trayendo a sus pequeños vengan ahora y párense aquí. Muy bien. Tráiganlos, tráiganlos, traigan los niños a Jesús. Párrafo 20. Ahora, pastor, ahora tenemos a una pequeña que está durmiendo y a veces su amén es algo fuerte. Y nosotros comprendemos eso. Son bebés. ¿Cuál es su nombre, señor? William Henry Vincent. ¿Y el de su niña? Cristina María Vincent, qué hermosa criatura recargada en el hombro de su papá. ¿La puedo cargar? Cristiana, yo no puedo sustituir a tu papá, ¿ves? Inclinemos. ¿Pondrá usted sus manos sobre la niña? Inclinemos nuestros rostros.
nuestro Padre Celestial, estamos llegando ante tu trono, que hoy, lejos, nuestra fe nos eleva más allá de la luna, las estrellas, más allá del sistema solar, hasta la presencia del Todopoderoso. Traemos a esta hermosa niñita. Señor, no sabemos qué es lo que sostenemos en nuestros brazos. Quizás sea una gran sierva tuya en los días venideros. Confiamos que así sea, pero el padre de la niña la ha traído a nosotros para que pongamos nuestras manos sobre ella, siendo que nosotros hemos confesado ser tus siervos para orar en tu lugar hasta que vuelvas. Luego tú te encargarás de todas las cosas. Hasta ese tiempo, Señor, debemos servirte con lealtad y sinceridad. Y con nuestras manos sobre esta niña, la bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Confiamos que le des una larga vida, si Jesús demora, y que sea una gran sierva para ti. Bendice el hogar en que ha de ser criada, que sea criada en el temor de Dios y que le sirva a Él todos los días de su vida. Bendice a sus padres y que ellos puedan vivir hasta ver a esta niña como un vaso de honra para el Señor por causa de su acción este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Parado en la Brecha. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21, dice lo siguiente. 22, 23, tenemos espacios en blanco. 25. Párrafo 26, continuando. Hace 30 años, parado en la puerta de la escuela ya sobre la calle Utica, no me imaginaba que el muchachito aquel, nosotros tímidos, mirándonos del uno al otro, que algún día yo pondría mi mano sobre su nieto para presentarlo al Señor Dios del cielo. Señor, recibe al pequeño Juan esta mañana como siervo tuyo. La madre y el padre lo traen noblemente para devolver a Dios lo que ha sido puesto a su cuidado y que ellos vivan una vida llena de salud y fortaleza y determinación en Cristo. Ahora te entregamos este niño en el nombre de Jesucristo como una vida de servicio, que tenga una larga vida para servirte. ¿Ha sido dedicada a la niña? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Carla, asimismo, sobre la pequeña Carla ponemos nuestras manos en esta mañana y la dedicamos para el servicio de Jesucristo. Dios, bendícela, que ella viva una vida larga y feliz, que te sirva todos los días de esta vida. Concédelo, Señor. Bendice su hogar, que siempre sea un lugar de oración y fe. Te entrego esta hermosa niña en esta mañana del corazón del Padre y de la Madre, quienes están frente a este altar en el nombre de Jesucristo. Amén. El padre dice su nombre es James. Un niño lo llamaron en honor a Jim. Sí. 27. Nuestro Padre Celestial, el padre de estas criaturas ahora tiene en sus brazos el último de los tesoros que les ha dado en forma de un niño llamado en honor de su papá, James. Dios concede que sea un hombre de sabiduría como Santiago en la Biblia. Señor, ruego que le concedas una vida larga y saludable y que crezca. Y si existe una mañana, permite que él lleve la palabra de Dios. Concédelo, Padre, en conmemoración de lo que hizo Jesucristo nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Pongo mis manos sobre el pequeño James Poole y lo dedico para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, James. Dios bendiga al pequeño, un niño, ahora son dos, que dice, Heridean Allen, Señor Dios, que reposen las bendiciones de Jesucristo sobre la cabeza de este pequeño Heridean Allen. Mientras ponemos nuestras manos sobre él, mientras dedicamos esta vida joven a ti, bendice su hogar a sus padres y que él viva una vida larga y feliz al servicio a nuestro Dios y su Dios, al cual lo entregamos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, pequeño. Párrafo 28. Ahora, pienso que eso concluye esa parte.
Ahora estamos exactamente a tiempo, las 11 en punto. Ahora, ustedes saben, me puedo imaginar viendo a esas madres y a los padres venir por ahí con esos niñitos. Me hacía pensar en José y María en la mañana de la presentación del Señor Jesús. Hermano Kirk, estaba en una entrevista con alguien en la oficina, pero yo escuché su emoción en esta mañana acá de un hombre de su edad. Y me supongo que usted estaba relatando de cómo fue que el Señor lo sanó allá. La audiencia y yo por poco arruiné mi carro una cierta mañana para llegar con los ancianos. Él es un antiguo ministro, párrafo 29. Piensen, este hombre estaba con su esposa, estaba predicando el evangelio antes de que yo naciese, predicando este evangelio por las montañas y los valles de Kentucky y Tennessee, entre los miembros mineros del carbón y siendo echados. Y vivían sin nada de comer. Y esta pequeña esposa lavando en su lavadero por 20 o 30 centavos al día para enviar a su esposo al campo para predicar el evangelio. Eso es suficiente para estimular a cualquiera, ¿no es así? Y luego pensar que ahí estaba atendido cuando los mejores doctores dijeron, se está muriendo. La próstata, el cáncer por todo el cuerpo. Él no puede vivir sino unas cuantas horas. Y cuando mucho un día o dos, y de eso ya hace 2 o 3 años, 3 años, y aquí está en esta mañana sano, saludable, dando gloria a Dios. Hermano Ki, ¿cuántos años tiene cuando fue sanado? ¿Cómo, qué edad tenía cuando Dios? ¿Cuántos años tiene ahora? Una hermana responde 82, 83 en agosto. Muy bien, él tenía como 80 años cuando Dios lo sanó. Ahora, ¿se preocupa Dios por nosotros los ancianos? Seguro que sí. Sí, señor. Párrafo 30. Él sanó a Abraham cuando tenía 100 años y a Sara cuando tenía 90. Y dieron a luz a Ismael, o perdónenme, a Isaac, ¿correcto? Estamos muy contentos por eso. Ahora, ustedes son tan bondadosos, yo podría hablar con ustedes de esta manera toda la mañana, pero leamos un poco de la preciosa palabra y luego entraremos directamente al servicio. Ahora, yo pienso, si fuera la voluntad de Dios, yo quisiera hablarles en una forma breve de las cosas que han ocurrido. Y luego, hoy en la noche, si fuere la voluntad del Señor, deseo hablar sobre un tema, principalmente deseo grabarlo para que salga. Y si desean venir a escuchar muy bien, después que el pastor termine con su mensaje, entonces grabaré una cinta. Deseo predicar sobre la destellante luz roja de su venida. ¿Cómo es que uno de los rayos está sobre nosotros ahora mismo? Y yo deseo hablar sobre eso esta noche. La destellante luz, la roja de su, Él está aquí, está a la mano, ahora mismo, la señal ha bajado, el tren está cerca. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Parado en la brecha, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Vamos a continuar con la lectura. Parado en la brecha. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Continuamos con el párrafo 31.
Números, el capítulo 16. Para ustedes que abrirán para leer. Esta es la palabra eterna, así que leamos reverentemente. Deseo leer dos versículos de Números 16, los versículos 3 y 4, para formar la base para lo que deseo decir. Y ahora, si las cintas no están corriendo, pido que las echen a andar ahora. O arréglenlo para que esta parte se pueda enviar. Esto lo vamos a sacar. Si desean, pueden ajustar las cintas para que esta parte esté separada del resto del servicio. ¿Ven? Esto es algo nuevo. Ahora, si lo pueden frenar aquí o lo que hacen, pues entonces desean que 10 apague yo por un momento. Y luego prenderlo para que tengan un espacio y así saber en dónde comenzar. O pueden comenzar así como están. Así como están. Muy bien. Eso está bien. 32. Ahora vamos a leer Números 16 del 3 al 4. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Nuestro Padre Celestial, bendice estas pocas palabras. Sean gratos los pensamientos de nuestro corazón y los frutos de nuestros labios delante de ti. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Deseo tomar esto como un texto para lo que quiero decir en esta mañana, parado en la brecha. 33. Con respecto a este tiempo del cual estamos hablando o leyendo, desde luego, todos entendemos que fue cuando Datán y Coré habían decidido que se opondrían a la comisión que Dios le había dado a Moisés, diciendo, debieras permitir que toda la congregación haga tal y tal cosa. Todos ellos son santos. Y Dios le había mandado a Moisés que guiara al pueblo hasta la tierra prometida. Mas ellos dijeron, estás tomando demasiado sobre ti mismo. Tú te estás mostrando como que eres el único en todo el grupo que tiene algo que decir. Y esto le desagradó a Dios a tal grado que él le dijo a Moisés, sepárate de entre ellos, yo los mataré a todos y comenzaré otra generación contigo. Entonces Moisés cayó postrado en la presencia de Dios y le dijo que tendría que pasar primero por encima de él. ¿Ven? 34. Ahora, hoy en día. Si Dios fuera a liquidar al pueblo y hubiera un tiempo cuando Dios estuviera fastidiado de estar lidiando con nuestro pecado, nosotros siempre errando, ¿quién se pararía hoy como Moisés a favor del pueblo? ¿A dónde hallaríamos a una persona que se pararía o que pudiera pararse, a quien Dios aceptaría como aceptó a Moisés? Y la vida de Moisés en este mundo significa tanto para Dios que detuvo la ira de Dios y Dios no iba a pasar por encima de Moisés. Eso siempre fue una pregunta para mí hasta que yo, un día en la revelación de la Escritura, me vino este pensamiento que, ven, Moisés, en hecho, en toda forma estaba sustituyendo. Él era un tipo de Jesucristo. 35. Y cuando Dios iba a tomar la vida de todo el mundo y a destruirlo, y todos eran pecadores y condenados a muerte, Cristo murió por todos nosotros, y Dios no podía pasar por encima de Cristo, siendo su propio Hijo. Y luego Jesús se entregó libremente para que así Él pudiese pagar el camino. Entonces sí, Moisés no pudo haber hecho eso. Moisés no tenía otra sangre, sino sangre humana, igual como nosotros. Por lo tanto, su sangre no sería suficiente.
Pero Jesús, siendo la sangre de Dios mismo, la sangre creativa de Dios, de esa manera Dios perdonó a toda la raza humana del pecado, porque todo fue puesto sobre él. Y él fue al Calvario y murió fuera de la presencia de Dios y sufrió. Y fue lanzado al infierno por cuanto fue hecho pecado, nuestros pecados sobre él. Y en eso, siendo el cargador de nuestras cargas, llevó nuestros pecados al Calvario y del Calvario al infierno. Y Dios lo levantó al tercer día como propiciación de nuestros pecados. 36. Y hoy Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y nosotros somos libremente perdonados. Dios ni siquiera sabe que pecamos. Nuestros pecados fueron colocados en el mar del olvido para nunca más ser recordados. No podemos lograr eso nosotros mismos. Somos finitos. Él es infinito. Y en nuestro estado finito aún podemos recordar porque no somos suficientemente grandes. Pero Él es tan grande que hasta se olvida que hayamos alguna vez pecado. Somos hijos e hijas en su presencia. Y todo lo que Él era, nosotros somos. Él llegó a ser mi pecado para que así yo pudiese llegar a ser su justicia. Él llegó a ser su pecado para que usted pudiera llegar a ser su justicia. Entonces Dios no puede ver ningún pecado en usted siempre y cuando su confesión sea en Cristo Jesús. 37. Alguien dijo, hace algún tiempo dijeron, si yo creyera una cosa como esa, ¿cómo dejaría escapar la presión? Pintaría el pueblo de rojo, iría a todos los bailes, me emborracharía y todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno ya está seguro en Cristo. ¿Qué tanto importa? Yo dije, eso muestra que usted aún no lo tiene. ¿Ven? ¿Alguna vez el amor de Dios tocara su corazón y la ternura de Jesucristo? Usted estaría tan enamorado de él que el mundo estaría muerto como su pecado. Así es como usted sabe que tiene el Espíritu Santo. No porque usted pueda gritar, clamar, hablar en lenguas o lo que fuera, pero más bien cuando el pecado esté muerto y usted está vivo en Jesucristo. Oh, amor de Dios, cuán rico y puro, ¿ven? 38. Ahora, aquí en Louisville, Kentucky, no hace mucho, un ministro estaba diciendo que había una señorita. Ella se había esperado un poco en la vida para casarse, hasta como a los 25 o 30 años de edad. Y ella era una fina y firme señorita cristiana. Y había cierto hombre en Louisville que no lo era. Él no había vivido una vida tan buena. Él había corrido a los bailes y a las posadas, etcétera. Pero un día él halló perdón de sus pecados y él llegó a ser un verdadero cristiano, un cristiano fuerte. Como al año se enamoró de esta señorita y la señorita estaba locamente enamorada de él y se casaron. Y después que habían vivido juntos por 2 años, dicen que un día esta señora le dijo a su esposo, dijo, querido, me supongo que es algo difícil para ti siendo un cristiano nuevo. Dijo, yo he sido cristiana desde niña, pero dijo, para ti, un cristiano joven, el tener que aguantar todos los engaños y las tentaciones que le siguen a uno después de haber pecado por tanto tiempo. Y él dijo, pues en realidad llega a ser una batalla. Ella dijo, quiero que recuerdes una sola cosa, que si el enemigo logra trastornarte en alguna cosa y tú caes y vuelves al pecado, no te quedes allá fuera del hogar. Yo quiero que vuelvas aquí al hogar,
Dijo, hallarás aquí en casa la misma esposa con quien te casaste. Y dijo, yo te ayudaré a orar en forma seria y volver a Dios. Dijo, no, 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 no quiero que te apartes. Dijo, mira, yo me casé contigo no sobre la base de quién eras, sino que me casé contigo porque te amaba. Y dijo, no importa lo que hagas, y yo todavía te amo. Me casé contigo porque te amo. Párrafo 40. Y el hombre fue al trabajo ese día y lo escucharon repitiendo eso en el lugar donde estaba trabajando. Dijo, ahora, ¿cómo podría un hombre hacer algo en contra de algo como eso? Cuando una mujer que lo ama a él a tal grado que no importa lo que él haga, ella está dispuesta a recibirlo de nuevo y hacer el esfuerzo nuevamente. ¿Ven? Eso muestra. Ahora, multipliquen eso por 1 billón y entonces tendrán una idea de lo que es el amor de Dios. ¿Ven? Que cuando un hombre se enamora de Jesucristo, las cosas del mundo, cuando usted piensa de lo que él hizo por usted a la luz de las escrituras, no a la luz de alguna emoción, pero a la luz de hechos, lo que es realmente, entonces algo ocurre dentro de usted. Cuando llega el nuevo nacimiento, el pecado está tan muerto como la medianoche, por cuanto mora en usted esa luz. ¿Cómo puede existir la oscuridad? No puede. Y eso, lo que hizo Dios con un hombre que se puso en la brecha, que podía tomar la promesa, y Moisés siendo un tipo de este antitipo, por eso fue que Moisés se paró en la brecha por el pueblo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Parado en la Brecha. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 41, dice: Entonces me pongo a pensar en este día de esta edad de la Odisea, tan suelta, floja, delicada en que vivimos. Ocio, sabemos. Hemos repasado las edades de la iglesia que estamos viviendo en la última edad, la edad de la iglesia de la Odisea y esta edad floja, suelta, irresponsable, chistosa, pecaminosa, lujuriosa, en que ahora vivimos. Es un milagro que Dios no dice simplemente, iglesia, háganse a un lado, voy a limpiar al grupo entero. Ven. ¿Qué edad en la que estamos viviendo? Y un día de estos, Él hará eso. Sabemos que está en camino y en esto no habrá clemencia, porque Él ya, alguien ya murió por aquellos que deseaban escapar. Pero Él tomará a aquellos que eran o que han aceptado a Cristo y han llegado a ser cristianos. Ellos serán librados de la ira, porque allá entonces Él no lo podía hacer. No había manera de hacerlo en el tiempo de Moisés. Párrafo 42. Ahora, en el libro de Apocalipsis, cuando llegamos a la edad de la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, el capítulo 3, la Biblia dice que esta edad, la edad de la Odisea, estaba ciega. Dice, por cuanto eres rica, dices que eres rica y te has enriquecido. Las iglesias más grandes, la gente mejor vestida, lo mejor que ha habido a cualquier edad, por cuanto dices de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres pobre, miserable, desventurada, desnuda, ciega, y no lo sabes. Ahora, si un hombre estuviera en esta condición y usted le pudiera decir de su condición, él haría el esfuerzo por ayudarse a sí mismo. Si estuviera bien de la mente, pero cuando se encuentra en esa condición y usted no le puede decir nada al respecto, él simplemente no cree que está desnudo, él no cree que está en esa condición. Entonces eso muestra que él está ciego.
El Dios de este mundo ha cegado los ojos de aquellos que rehúsan servir a Cristo y están tan ciegos que no pueden ver la señal bajo la cual estamos viviendo, la hora, el tiempo en que estamos viviendo. Y recuerden, ya hubo uno que se paró en la brecha y nadie más puede tomar ese lugar. Usted o tiene que aceptar ese remedio o queda sentenciado. Párrafo 43. Ahora, para nosotros, para llegar a la que quiero decir, podríamos ponernos, ahora, en esto me estoy predicando a mí mismo, podríamos mirar a un ser humano ciego, ciego en lo físico, y saber que está caminando hacia el precipicio. Podríamos nosotros, en nuestro estado mental en que nos encontramos esta mañana, podríamos mirar a un hombre ciego caminando hacia el precipicio, él, ciego, y no hacer ningún esfuerzo para llamarle la atención. Eso sería, ahí sería tan cruel, seríamos tan indiferentes en nuestro corazón. ¿Podría usted imaginarse a una persona llegando a tal grado de indiferencia que casi se pone a reír mirando a un ciego que no puede ver nada y no puede ayudarse a sí mismo, caminando directamente al precipicio? Esa sería una cosa muy mala, no hacer nada al respecto. Párrafo 44. Bien, a mis hermanos en todo el mundo, yo les quiero confesar esto. Lo digo humildemente, que eso es casi lo que yo estaba haciendo, a punto de hacer. Yo he estado predicando por años y he llegado a ser un anciano y un predicador veterano y he tenido muchas luchas difíciles y quizás tenga cicatrices, todo cortado por dentro de las peleas. Porque el llamado que el Señor me ha dado no es de regresar a besar a los bebés y casar a los jóvenes, sepultar a los ancianos, pero es más bien de agarrar la espada con las dos manos en el frente de batalla en contra de los males del paganismo y demonología y los poderes de las tinieblas y pelear en contra de tales cosas con la palabra de Dios hasta que viera al enemigo derrotado. Muchas veces ha sido cortado profundamente. 45. Luego, cuando he venido con el mensaje en este día y le he dicho a la iglesia las cosas que ahora voy a decir, y yo predije hace muchos años cuando el Espíritu Santo me llamó a esta labor, y no hay ninguna persona sobre la tierra hoy que pueda decir que el Señor haya permitido decirle algo en su nombre, lo cual no haya acontecido exactamente en la manera que habría de ser. ¿Cómo fue por primeramente Él me envió? Y el primer don y el segundo don y las cosas que se han dicho y hecho por todo el mundo. Y realmente millones han venido a Cristo. Y miles de predicadores han recibido la inspiración, lo cual dio comienzo a un avivamiento de hoy día. Está barriendo toda la tierra y siendo que los pentecostales fueron quienes recibieron mi mensaje, ellos son los que han avanzado. La iglesia pentecostal ha registrado más conversiones en los pequeños grupos de pentecostales de todas las demás iglesias juntas. Esas son las estadísticas. ¿Por qué? Porque han recibido la verdad y recibieron el avivamiento. 46. Y ahora, después del gran tiempo de la sanidad de los enfermos, el lanzamiento de demonios y la resurrección de los muertos, de lo cual todos somos testigos, como también lo son muchos doctores y hombres grandes de la tierra, y la aparición del Señor Jesús entre nosotros, que está en el cuadro, como pueden ver ahí, me supongo, sobre la pared, o donde sea que esté, del ángel del Señor. ¿Y cómo es que los científicos la han registrado? Y es un hecho bien conocido por todo el mundo. Y viendo las cosas que él hizo, llegando a suceder cada vez. Luego, si la columna de fuego que acompañó a Israel por el desierto en los días de Moisés, que nosotros, o ahora que Moisés fue llamado el siervo de Jehová, y él siguió una columna de fuego de noche y una nube de día. 47. Y cuando Jesús estuvo sobre la tierra, él dijo que él era ese Dios. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y yo soy fue la columna de fuego que estaba en la zarza ardiendo, que le habló a Moisés en los días pasados. Hermano Bailey, yo pienso que eso es correcto. Luego él dijo,
Yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Y cuando fue crucificado, murió y resucitó y subió a lo alto y colocó su cuerpo en el gran altar del Dios eterno para siempre estar ahí, para actuar en un lugar nuestro, sabiendo que Él había pagado la deuda de nuestro pecado. Y luego Él volvió a la tierra nuevamente en la forma de una gran columna de fuego. Párrafo 48. San Pablo, en camino, antes de que fuera llamado San Pablo, era llamado Saulo de Tarso. Y estaba en camino hacia Damasco para arrestar a unas personas que estaban haciendo demasiado ruido y gritando y predicando un evangelio que era contrario a la tradición de las iglesias. En el camino, un día, como a esta misma hora del día, él fue tirado al suelo por una tremenda luz. Y viendo esta tremenda luz, siendo él un judío y sabiendo que la columna de fuego había guiado a los hijos de Israel, y aquí estaba ante él nuevamente, él clamó: Señor. Ahora, si se fijan en las traducciones, tanto la King James como también la Standard, traducciones de la Biblia en inglés, y todos, está con mayúscula, Señor. Y cualquiera que conoce bien su Biblia sabe que cuando es mayúscula, Señor, eso es Elohim, el ser todosuficiente que creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1. Ven, mayúscula, Señor. Ahora, Pablo no hubiera llamado así a alguna ilusión óptica. Él no hubiera llamado así a algo que no hubiera conocido, porque él era un hombre entrenado en las escrituras. Había estudiado bajo Gamaliel, el gran maestro de aquel día, y él no hubiera llamado Señor a ese, si no estuviera convencido que ese era Jehová. Él dijo: Señor, ¿quién eres? 49. Escuchen lo que le respondió la voz: Yo soy Jesús, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces yo pienso, en medio de todo esto, antes de proseguir tanto aquí como a través del mundo, las personas que estarán escuchando y están escuchando ahora conocerán que ha sido probado por todo hecho ser Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Se han hecho las mismas cosas que él hizo, sanando a los enfermos, conociendo los pensamientos de la mente, por cuanto mostró cosas que habrían de acontecer y cada vez perfectamente a través de estos años. Ya tengo 54 años y he visto visiones desde que tuve como 18 meses, y no solo una vez, sino que cada vez ha sido la verdad. Ven, ahora eso tiene que ser Dios. Y luego yo pienso, ¿por qué está la gente tan ciega que no puede ver eso? Párrafo 50. Y constantemente cuando hablo con nuestras mujeres con respecto al cabello corto y los ministros regañándome a mí al respecto y con respecto a la ropa inmoral, estos pantaloncitos y mostrándose así y portándose de esa manera tan mala, y con respecto a nuestros hombres, cómo es que estaban haciendo, fumando y tomando socialmente y todo, y todavía llamándose cristianos y participando de la Santa Cena en la mesa por cuanto pertenecen a una organización. Oh, era simplemente, ellos pensaron que ya había blasfemado contra Dios. ¿Y mejoraron las mujeres? Empeoraron por toda la nación. Luego yo, siendo nervioso, digo esto quietamente, quizás siendo la persona neurótica que soy y sabiendo desde el principio que yo no estaba capacitado para el trabajo, como muchos que tenían que hacerlo también se han quejado. Fue difícil, pero yo pensé: Dios, ¿por qué no llamaste a alguien que lo pudiera hacer, haber hecho? Y yo siento mucho, pero he fallado. La gente simplemente no me quiere escuchar. Y en alguna parte yo he fallado en hacer lo que debiera haber hecho, porque ellos no me quieren escuchar. 51. Mi mamá, que recientemente partió para la gloria hace como un poco más de un año. Mi mamá, su padre era un cazador, y pienso que estuve todo eso que salió de él en ese sentido, porque yo amo el bosque. Y yo pensé: si estas personas que se dicen cristianos, si ellos no desean escuchar el mensaje que estoy predicando, entonces los dejaré quietos. Yo lo pararé por completo. Yo me iré a la montaña.
Y yo conozco a un amigo donde muchos de ustedes se acuerdan cuando prediqué el tiempo, como 6 meses antes que ocurriera. ¿Cómo era que yo iría a un cierto lugar de aquí a aquí mismo, de esta plataforma? Y ahí estaría un animal que se aparecía a un venado con cuernos de puntas. ¿Y cómo era que me mediría 42 pulgadas? ¿Y cómo era que habría un oso gris de puntas plateadas de 7 pies? Ustedes lo tienen en cintas y todo. Me supongo que ustedes recuerden el tiempo, todos. La congregación dice amén. Bien, ahora está en mi cuarto para mostrarle qué es la verdad. 52. Ahora, cosas como esas, porque era justamente antes de la partida de mi mamá y él deseaba tranquilizarme antes de esa gran sacudida, sabiendo el que se le iba a llevar. Ahora, me encontré con un hombre que era cristiano y él tiene un gran terreno abajo de Alaska. Y yo me había decidido que siendo que me había ido de aquí hacia el oeste, que me llevaría a mi esposa y la medio engañaría, la llevaría hasta allá y yo llegaría a ser un guía. Y luego, si el Señor deseara que yo hiciera alguna cosa, me dejaría crecer el pelo y yo mi barba y me iría allá al interior y sería un guía. En aquella región solo viven unos 2 o 3 indios. Yo simplemente sería un guía y le ayudaría a Bud. Y si el Señor deseara que yo hiciera algo, entonces yo diría, muy bien, Señor. Él me daría una visión. Yo saldría. 53. Yo dije que la gente, yo nunca me he considerado a mí mismo. Cualquiera sabe esto. Pero la gente ha dicho, hermano Branham, el Señor lo ha llamado a usted para que sea su profeta. Pues yo nunca me he considerado como eso, pero estaba llegando al tiempo cuando yo estaba casi listo para hacerlo, pensando, pues quizá lo soy, si lo soy, entonces viviré en el desierto. Y si yo vivo en el desierto, entonces yo seré su profeta. Ven. Y entonces si él deseaba enviarme a algún lugar, y mientras él no me está usando, entonces yo de seguro pescaré unos buenos peces y haré algunas cosas. Por supuesto, esa era una actitud un poco egoísta. Ven, el que yo deseara hacer eso. Ahora, no es exactamente la cosa que se debe hacer. Y ahora, yo tenía eso decidido en mi mente, hacerlo. Y ahora, un poco antes de que predicara las siete edades de la iglesia, así como están dibujadas ahí, hay muchos hoy que estuvieron presentes durante ese tiempo. ¿Y saben cómo es que Dios bendijo eso? Allá sobre la pared, lo reflejó. ¿Para cuántos están aquí hoy que estaban presentes cuando él vino? La congregación dice, amén. Eso lo hizo. 54. Luego recuerdo de un hermano Jackson. Por lo regular, él está con nosotros. Hermano Junior Jackson, el metodista. Era un ministro metodista. Sí, aquí está sentado. Ahora, él vino a mí con un sueño y luego otros hermanos vinieron con sueños semejantes. Ahora, el Señor ha sido muy bueno conmigo y yo nunca, quiero que esto quede bien registrado en esta mañana, nunca les he dado una interpretación errada de un sueño. No, Señor. Porque el Señor, yo no lo hablo hasta que yo mismo lo vea otra vez y conozca lo que Él dice al respecto. Luego se los diré. Y entonces Él dijo que yo estaba teniendo un servicio allá en su iglesia y Él. De alguna manera, él estaba muy nervioso esa noche y salió de la iglesia y dio la vuelta por el otro lado y vino y me encontró en el carro y la gente estaba pasando. Dijo, quiero decirle algo. 55. Y me dijo que había tenido un sueño, que he tenido por acá en algún lugar, como en Indiana. Había un gran cerro largo de pura grama y el agua se había llevado toda la tierra de la parte superior, llegado a ser piedra, como una cumbre calva sobre el cerro. Y luego, en esta piedra había una inscripción rara. Y dijo que ahí estaba parado yo con todos los hermanos de aquí de la iglesia, interpretando esta inscripción. Y luego, cuando llegó a la hora que la nube interpretado todo, entonces de alguna manera, si entiendo correctamente el sueño, obtuvo algo como una herramienta o alguna clase de fierro o algo, no un fierro, quería decir una palanca o algo, y corté la tapa de esa montaña y la levanté, y por dentro era de piedra blanca, algo como granito o algo parecido, alguna clase de piedra blanca que no tenía nada escrito. Y yo les dije a los hermanos, quédense ahí, aquí viendo. Esto
Y mientras todos estaban mirando, yo me salí de entre ellos y empecé a irme hacia el oeste. Y el hermano Jackson dice que me vio que iba por un cerro y luego otro cerro, haciéndome más y más pequeño, yendo hacia el oeste. ¿Ustedes se acuerdan de eso? 56. Bien, desde luego la interpretación de eso fue dada aquí en la iglesia antes de que llegara a suceder, que este es el tiempo que yo creo que toda la revelación a través de la edad de Lutero, Wesley y Juan Smith, Alejandro Campbell y otros que han predicado de la Biblia, y luego nos fuimos a la iglesia y mostramos que habría un mensaje del séptimo ángel. Y que al darse a conocer el mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Entonces vieron siete truenos misteriosos. Y ahora, si es esa última edad en la cual estamos viviendo, ¿a dónde hemos venido? Por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, con señales, maravillas y todas las cosas diferentes. Y los dones han vuelto a la iglesia como sanidad divina y profecía. Y el hablar en lenguas e interpretaciones, y aunque ha sido terriblemente mal representada, sin embargo, eso no le resta. Existe una buena. Hay uno que es verdadero. Un genuino don de hablar en lenguas que siempre debe estar en la iglesia. 57. Tenemos muchas personificaciones. Tenemos gente que se levantan y hacen el esfuerzo de actuar como cristianos y sus vidas no cuadran. Así que hay algo errado. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Ven, así es como se conoce un cristiano. Por cómo él vive. Nunca vaya usted a brincar más alto de lo que vive. Entonces simplemente, pero en eso, pero es un diablo haciendo un espantapájaros para tratar de apartar a los genuinos creyentes de la verdad del asunto. Pero que Dios nos ayude a separarnos y poder discernir entre el bien y el mal. Y la palabra siempre corregirá eso. Ahora hallamos que en esto les dije que la interpretación en la roca, y la roca es Cristo, lo que estaba en el sueño del hermano, y esa es la Biblia. Y por todos estos años la Biblia ha sido interpretada al grado que absolutamente le hemos dado una interpretación eclesiástica. Y el último don siendo añadido en la edad de la Odisea, la cual es el tiempo para que predique el séptimo ángel en la edad de la Odisea. En ese tiempo, que entonces habrían muchas cosas que fueron mal interpretadas a través de las edades. Párrafo 58. Como por ejemplo, Lutero predicó la justificación, pero él lo dejó a medias porque él no volvió lo suficiente, perdón, no vivió lo suficiente. Y luego entonces organizaron la iglesia. Lutero nunca la organizó. Después de Lutero, luego apareció Wesley. Y después de Wesley tuvieron la iglesia wesleyana. Luego apareció Juan Smith, el Bautista, y luego Alejandro Campbell, y etc. Pero los hombres, los reformadores, no vivieron lo suficiente para acoplarlo todo. Y entonces como que han quedado muchos cabos sueltos, perdón. Y entonces cuando lo hicieron, por ejemplo, del bautismo en agua, que Juan Smith instituyó el bautismo en agua por inmersión, pero usando los títulos y muchas de esas cosas que fueron dejadas sueltas. Y entonces cuando llegamos al fin, el último mensaje debe corregir todo aquello para traer estas cosas a una fe, un Señor, un bautismo. ¿Ven? 59. Y ahora, después de que la Biblia había sido interpretada completamente, entonces notan que se abrió la parte superior de la piedra que parecía pirámide. Ahora, no es la enseñanza sobre la pirámide, no eso. Porque yo, los hombres que enseñan esa doctrina de la pirámide, me supongo que ellos saben de qué están hablando. Yo no sé nada de eso. Pero de todas maneras, tenía la forma de una pirámide. Pero la parte superior de la pirámide nunca fue colocada. Yo he estado en el Cairo y en Egipto, y la parte superior nunca fue colocada, porque era una piedra del ángulo, era una piedra de corona. En la iglesia era la piedra del ángulo. En la iglesia completa era la piedra de corona. Así que nunca vino, fue rechazada. Cristo, pero sí vendrá. Y yo creo que cuando esté en camino,
que la iglesia tomará cierta forma de justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley y el mensaje pentecostal reducirá a la iglesia a tal minoría y habrá un ministerio entre esa gente que será exactamente en el mismo ministerio que tuvo Jesucristo. Eso traerá a Jesús y arrebatará a todos por completo. 60. Todos aquellos, luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas, honestos y verdaderos, y quienquiera que es nacido del Espíritu de Dios, serán arrebatados con Jesucristo cuando Él venga. Yo creo eso. Yo difiero con algunos de nuestros hermanos pentecostales que creen que el remanente de la iglesia son aquellos que serán arrebatados en esta última edad. Yo difiero en ese punto porque Dios, ¿cómo podría un hombre y cómo podría Dios? Si dijéramos, ¿cómo podría Él? Él puede hacer lo que desee. Pero Dios, el cual le prometió a Lutero y a los que estaban bajo justificación, eso es todo lo que ellos sabían. Ven, Él prometió arrebatar a la iglesia. Y Él, yo puedo creer por medio de la gracia de Dios y por medio del apoyo de las escrituras al respecto. Porque Él no vino a la primera vigilia y ellos durmieron. Y la segunda vigilia, y así continuó. En la séptima vigilia, Él vino. Y esa es la séptima edad de la iglesia, durante el mensaje del séptimo ángel. Ven. Y cuando Él vino, todas esas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ven. Presbiterianos, luteranos, bautistas, quien quiera que sea nacido del Espíritu de Dios, subirá en este rapto. Yo creo que la novia será llamada fuera durante ese tiempo. Yo creo que habrán algunos en los últimos días que no tendrán que probar de la muerte, pero serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 61. Ahora, pero por cuanto notaron en el sueño del hermano Jackson que no había nada escrito por dentro de esta piedra, por eso es que me fui al oeste. Ahora, ¿cómo ha sucedido? Y les dije que algún día les diría el significado. Yo fui al oeste para obtenerlo. Y les relaté la visión que la gente, tanto en cinta como presentes en esta mañana, conocerá al tomar, señores, qué hora es. Y cualquiera de ustedes, hermanos, allá por las cintas que no tienen ese mensaje y desean seguir esto, tomen, señores, qué hora es. Antes, semanas y meses antes que sucediera, vi aquí la visión de estar en Tucson, al norte de Tucson, que sería al este de Flagler, norte de Tucson, y estaría quitándome unos erizos del pantalón y habría una explosión que parecía que sacudiría todo el país. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? La congregación dice amén. Correcto. ¿Qué sacudiría el país? 62. Bueno. Sucede que cuando menos un hombre está presente en esta mañana que estaba presente allá cuando esto sucedió, en realidad sacudió las piedras de la montaña. Y ahora ellos, hallamos que durante este tiempo yo vi siete ángeles en la forma de una pirámide, los cuales bajaron y me levantaron. Y yo fui traído al este para abrir los siete sellos para Dios. Si ustedes no los tienen, si Jesús demora, yo, mis bisnietos, los hijos de este pequeño Pablo, eso todavía será la verdad eterna del Dios vivo. Ahora, eso fue para descubrir lo que estaba sellado adentro de esta montaña, lo cual no estaba escrito. Tenía que ser interpretado. Y cuando volví, el primer ángel, en la primera noche, abrió el sello. Contrario a lo que habíamos oído en nuestras vidas. Y todos los siete salieron de la misma manera. Ustedes saben eso. Ustedes estuvieron aquí presentes cuando sucedió. Muchos de ustedes y ahora, yo no lo conocía en aquel tiempo, pero... 63. El hermano Fritz Sogman. Yo sé que está aquí. Yo estoy casi seguro que está el hermano Norman. Tuve que ir a Houston para ver si podíamos salvar a aquel muchacho de la silla eléctrica. Y luego regresé y me fui de cacería con los hermanos. Y esa mañana yo estaba aquí, allí, quitándome las bardanas, erizo espinoso en el campo. O lo que llaman allá cabeza de cabra, erizos de pantalón. Y la explosión fue exactamente como lo dijo. Es correcto, hermano Fritz.
Yo debía haber brincado muy alto y sobre mí estaban los ángeles del Señor que me enviaron el mensaje, que me viniera aquí para abrir estos sellos. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en el tabernáculo? ¿Por qué no lo hice allá? Porque yo le había hecho una promesa a mi iglesia y a Dios, que cualquier mensaje nuevo saldría de este tabernáculo, grabado aquí. Y él me estaba ayudando a guardar mi palabra, de venir aquí para hacerlo. Y luego inmediatamente me regresé para pues 64. Y ahora yo no sabía en ese tiempo que los científicos estaban tomando fotografías de eso, mientras los ángeles bajaron del cielo para traer el mensaje. ¿Y se acuerdan? Yo dije que el del lado derecho de la constelación tenía como su pecho erguido y sus alas. ¿Se acuerdan todos ustedes cuando les dije eso? La congregación dice amén. ¿Y cómo era que yo me le quedé viendo? Él era más sobresaliente que los demás. Y yo no sabía que estaban tomando fotografías de esto porque inmediatamente me vine para el este. Pero al regresar a Tucson, ahí estaba en los periódicos que había sido vista por casi toda la nación o hasta en México y todos los estados del oeste. Y pienso que el courier de aquí estaba en la prensa asociada. ¿Cuántos vieron? Una nube misteriosa en el cielo. Pueden ver las manos. Y ahora la revista Life lo ha captado. Y tengo el artículo aquí en esta mañana, en la revista Life, para mostrarlo. Ahora aquí está, al mismo tiempo cuando yo estaba allá. ¿Pueden ver la pirámide de la nube? Yo estaba parado aquí abajo de esto. Y ahí pueden ver el ángel sobresaliente del lado derecho. ¿Ven la punta de su ala? Exactamente lo que fue dicho. Y aquí está a la vista de México y diferentes lugares de donde tomaron la fotografía. Ahora, este científico está tratando de obtener toda la información que pueda concerniente a la fotografía de la gente que tiene la fotografía. Él la está estudiando. 65. Ahora, él dice aquí que sería imposible que fuera una nube, porque la humedad no sube más que, yo diría, como 6 u 8 millas, algo así. Cuando volamos a ultramar, por lo regular volamos a 19.000 pies, 5.792 metros. Y a esa altura ya estamos sobre las tormentas. Pero esta nube, según el artículo de este científico, estaba a una altura de 26 millas, casi 42 kilómetros. Eso es a millas y millas más allá de la humedad. Y él dijo, revisando el área, y ahora ustedes saben que yo, ¿cuántos se acuerdan que les dije que sonaba como cuando un avión rompe la barrera del sonido? ¿Se acuerdan? La congregación dice amén, pero no había ningún avión en ese distrito. Así dice el libro. Lo investigaron. No había nada, ningún avión ahí. Y además, no podía. Esa neblina detrás de los aviones no es más que aire partido, humedad, porque la chupo por esta unidad, como un chorro. A medida que va avanzando, va partiendo la humedad en el aire. No puede deshacerse de eso mientras un chorro, porque tiene que, con eso es que se impulsa y es la humedad que va despidiendo. Para pos 66. Pero aquí está, millas sobre el nivel de la humedad. Yo no había, no, y no había aviones en el distrito. Y no podía ser humedad a esa altura y estar ahí suspendida ese día. Mide 30 millas de ancho, 48 kilómetros. Está a la altura de 26 millas. ¿Ven? Igual como fue en esa fotografía ahí cuando les dije, el ángel del Señor parece una columna de fuego. Hace años, antes de que se tomara, Dios hace que la ciencia reconozca que es la verdad. Y aquí, de la profecía que fue dada, Dios hace que la ciencia testifique que es la verdad. Ahora, ¿dónde estamos parados? Deseo guardar esto, porque quizás hable con un amigo mío que está presente esta mañana para escribir esos 7 sellos. Él quizás quiera usarlo para eso. Y entonces, si usted tiene una copia, pues si obtiene una, reténgala para referencia. Ven, para pos 67. Ahora, él está queriendo saber, pero ¿qué beneficio habría en decirle eso?
Él se reiría de ello. Ven, él sencillamente se reiría. Así que no le lancemos así nuestras perlas. Pero nosotros sabemos, la iglesia sabe y Dios sabe que es la verdad. Y luego mientras yo estaba orando sobre ese tema, pensando en qué pasaría conmigo. ¿Y saben a dónde estaba yo? Al norte de Tucson, al norte de Flashback, exactamente, posicionalmente, a donde les dije que estaría parado meses antes de que sucediera. Y exactamente según este periódico y de otros periódicos y esta revista y nuestro propio testimonio es exactamente donde ocurrió. Dios es perfecto y no puede mentir. Y sí llegará a acontecer. Párrafo 68. ¿Se acuerdan en la cinta, señores, qué hora es? Lo citaré de nuevo. Recuerden, algo mayor está a punto de acontecer. Y ahora ha hecho que toda la nación testifique del asunto. Todos los periódicos de la prensa asociada y una de nuestras revistas mayores y todo lo demás testificando de él. Y aún no se acaba. Pero qué pueblo tan privilegiado. Un pueblo privilegiado. El cristiano saber que en esta hora de tinieblas, cuando no hay esperanza según la ciencia y la bomba atómica por delante. Y no hay esperanzas de que nuestras organizaciones se unan. Se están consolidando con la marca de la bestia. Y cuando todas nuestras esperanzas de esa manera han desaparecido, en cuanto a nuestra economía, del compañerismo cristiano entre las organizaciones, todo se está encaminando hacia el catolicismo, lo cual será una marca de la bestia en la confederación de la iglesia. Pero, y aquellos que aman a Dios y están buscando la realidad, que el mismo Dios que hizo la promesa en la Biblia, la pone claro ante nosotros y hace que la iglesia, la gente y la ciencia y las revistas y todo reconozcan que él aún es Dios y puede cumplir las promesas. ¡Qué tiempo! Párrafo 69. Luego, aquella mañana allá en el cañón Sabino, orando y pensando en qué iría a suceder con mis manos extendidas hacia Dios, allá arriba sobre esa montaña. Esa espada cayó en mi mano con un mango de perla y la guarda. Y la hoja como de 3 pies de largo y resplandecía como un metal o como el cromo, bien afilada. Y yo no sabía qué era. Y dije, yo tengo temor de estas cosas. Y en ese momento una voz habló que estremeció el cañón. Dijo, esta es la espada del Señor. Y la espada del Señor es la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es más aguda que una espada de 2 filos. Párrafo 70, por último. Luego, volviendo a eso, luego, durante ese tiempo, un noble hermano aquí en la iglesia. Y él era un soldado y en el ejército casi fue volado en pedazos y fue considerado muerto. Y dijeron que ellos no, los médicos no pensaron que viviría y no valía la pena perder el tiempo con él. Era un caso tan perdido. Los nervios principales de la pierna estaban partidos. Casi perdió su brazo completamente. Casi perdió una pierna. Pero Dios tuvo gracia. Un día lo salvó y lo sanó. Él, el hermano Joey Robertson, estaba presente cuando se tomó esa fotografía allá en Houston. ¿Cómo fue que su esposa se le dijo por medio de una visión lo que había estado haciendo ese día? ¿Y cómo tenía ella un problema y que sería sanada? Y eso lo encaminó a él a ser un creyente. Pero él, siendo un hombre militar, era un poco, ojalá él me perdone por decir esto, del lado áspero. Preciso, dando órdenes en el ejército como un hombre que tenía el mando de hombres. Él tenía que hablar duro. ¡Haz esto! ¿Ven? Y sin embargo, él creía, pero firme y llegando a la iglesia y viendo lo sobrenatural, él dijo, yo creo eso, pero es para alguien más. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Parado en la brecha. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor. Dios le bendiga, hermana.
Párrafo 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje parado en la brecha del año 63-06-23, párrafo 71. Pero una noche el Señor lo despertó en la madrugada. Parecía que él y yo estábamos sentados en Jerusalén, en la mesa de comunión del Señor, y yo estaba hablando. Él no lo podía entender, y el hermano hoy, sentado presente, mirándome ahora mismo, y él lo vio y me llamó en Houston, en Arizona. O me envió una carta y yo lo llamé a él. Él dijo: Hermano Branham, usted estaba sentado ahí. Yo vi a esa gran columna de luz bajar y recogerlo a usted y llevárselo de la mesa del Señor. Y usted se fue hacia el oeste, porque él estaba sentado del lado oeste, mirándome ir hacia el oeste. Y esta luz entró, me sacó. Dijo que era una mañana, como que era una visión. Se sentó en la cama como a las 3 o 4 de la mañana, algo como eso, y vio que ocurrió todo esto. Y dijo que parecía que exclamó como por días: Hermano Dios, vuelva. Y hoy yo hemos sido verdaderos hermanos, hemos vivido juntos, casados juntos y somos hermanos. Él gritó por mí hasta que se puso ronco de la garganta: Vuelva, devuélvalo, devuélvalo. Clamando, y él dijo que yo allí venía esa columna de fuego volviendo a una nube, volviendo, y él me puso a la cabecera de la mesa y yo había sido cambiado. Era un misterio para el hermano hoy que yo hubiera cambiado y me viera diferente. Pongo esto aquí para algo que quiero recordar: ser cambiado, cuando yo le dé la interpretación de eso. 72. Eso fue justamente antes de que yo regresara por los siete sellos. Cuando volví por los siete sellos, entonces yo, una mañana, él llamó a Billy y quería hablar conmigo. Yo estaba ocupado en oración por los siete sellos. Entonces él me dijo sucedió nuevamente y se repitió: Hermano, hoy, si yo digo esto mal, usted me llama la atención. Y él dijo que nuevamente se levantó por la madrugada. Me supongo otra vez temprano, en la madrugada. Que él miró en la habitación y vio esta gran luz o nube sobre una montaña. No sé, muchos me preguntó: ¿Hubo algo con respecto a una nube estando sobre una montaña? Yo dije: ¿En la Biblia? Dice, le dije: Sí, cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados y una nube cubrió al Señor Jesús, y Dios habló diciendo: Este es mi Hijo amado. Prediqué sobre eso no hace mucho. Un mensajito para que entiendan los hermanos en la cinta. Ese, me supongo que quizás lo tienen en la cinta, estoy seguro. 73. Y él dijo que subió a la montaña, y cuando llegó ahí estaba yo parado y una voz procedía de la nube. ¿No fue así, hermano Roy? Dijo: Oh, algo parecido a esto. Este es mi siervo, y yo lo he llamado para ser un profeta para esta edad, para guiar al pueblo, igual como hizo Moisés, y se le ha otorgado la autoridad para que pueda hablar cosas a la existencia, algo como eso, como hizo Moisés, como crear las moscas, y sabemos de las ardillas y las demás cosas, y las cosas que ya han acontecido. Ahí está la hermanita Hattie Reed. Me supongo que sabe lo que sucedió en su casa, y dijo que yo había hecho lo que hizo Moisés. 74. Y él me relató eso, regresando de un viaje, y en mi mente yo me había decidido que iba a ir a Bat, con Bat, porque le ha ido muy mal en la cacería antes de salir de aquí. Quizás coloque esto aquí y nos daremos prisa. Tuve un sueño muy raro, un sueño raro. Espero que a la atención que cuando esto llegue a mí de mi cuñado, que no le hiere los sentimientos. Y ojalá no lastime a mi esposa que está sentada ahí ahora, pero ella lo conoce. Unos meses atrás, exactamente, pues, fue como en octubre o noviembre. Yo soñé que yo andaba vagando en la oscuridad y yo no tenía dónde ir y nadie me quería. Y yo había llegado a ser un vagabundo, y yo tenía frío y miré a lo lejos y vi una lumbre. Cuando llegué ahí, era el basurero de la ciudad. Y tenían zanjas y el fuego estaba en esta zanja. Y entré
entre la sangre estaba limpio, a donde dormían los vagabundos entre estos fuegos, para calentarse y no congelarse en las noches frías del invierno. Yo tenía frío y me acerqué a este fuego para calentarme, y había muchos vagabundos, y ellos estaban. Yo no había ninguno de ellos, pero todos tenían sus puestos o lugares donde dormían, y vi a mi cuñado Fletcher's Brown. Y Fletcher's, como me acuerdo de él, él es un buen muchacho, pero esto quizás sea como buena lección para los jovencitos. Hace unos pocos años, me acuerdo de un joven muy guapo, James Fletcher Brown, y él ya se metió con gente mala y cornó su primer trago, tomó su primer trago. Me acuerdo cuando me llamó detrás de las cortinas de mi casa y su papá, que ya hace algunos años se fue a la gloria, estaba allá afuera tocando una guitarra. En el monte Calvario estaba una cruz. Y Fletcher me llamó y dijo: hermano Bill, ora por mí, escucha eso que está tocando mi papá. Yo he estado tomando. Yo le dije, Fletcher, un joven como de 18 años, le dije, no te vayas por este camino. Pero él no me puso atención. Él siguió. Llegó a ser totalmente un alcohólico. Y lo dejó su esposa, sus hijos, y está en esta misma hora. Y Dios sabe que lo amo. Yo fui a orar por él, un vagabundo. No hace mucho fui a orar por él. Cuando estuve aquí, conocí de señor. Se había lastimado. Él dijo, Fletch, tengo dos trajes que quisiera regalarte. Él dijo, hermano Bill, no lo hagas. Y yo sabía que no tenía nada de ropa. Y dije, ¿por qué no aceptas la ropa? Él dijo, no, no. Y me miró, ¿ves? Tú sabes lo que yo haría con eso. La empeñaría para emborracharme. Y le dije, Fletch, te voy a dar un poco de dinero. Él dijo, no, no lo hagas, hermano mío. Yo no quiero que lo hagas. De corazón es un buen hombre, pero ha llegado a ser un alcohólico y un vagabundo. Y su esposa ha tomado el camino equivocado y todo lo le he pasado al pobre. Le ha pasado al pobre, 76. Y cuando desperté o antes de que despertara, Fletch me dijo en el sueño, me dijo, Billy, yo te buscaré un lugar, hermano mío. Tú les diste de comer a mis hijos cuando tenían hambre. Y dijo, tú fuiste papá para ellos, ahora yo te haré un lugar para que te calientes. Y fuimos caminando por todos los lugares de los vagabundos y por fin llegamos a un lugar. Él dijo, me sentaré aquí. Y yo dije, me iré caminando por aquí para ver si puedo hallar un lugar. Y caminé y me quedé viendo la noche oscura y fría. Y pensé, piénsalo. En una ocasión, el Dios Todopoderoso me permitió guiar a su iglesia. En una ocasión, Él me permitió predicar su evangelio y ver las almas llegar a la salvación. Hombres y mujeres llegaban de todo el mundo para hablar conmigo por unos pocos minutos. Y ahora aquí estoy, un vagabundo, y nadie me quiere. Tengo frío. ¿Y qué debo hacer? Y en eso desperté. 77. Le dije a mi esposa, dije, quizás significa que Flesh está necesitado. Entonces nos apuramos para ver si lo podíamos localizar. Y su hermano lo halló. Se estaba quedando acá con los Winners, allá donde comercian con caballos y cosas. Dormía en el rincón de un granero o algo así. Me fui, pensé, bueno, tendré que pasarlo por alto. Entonces he vuelto ahora de Canadá con Fred y los demás el otro día, y en mi mente me había decidido, si esta gente no quiere escuchar mi mensaje, muy bien, no lo tienen que escuchar. He predicado como unos 35 años, y los últimos 15, 16, 18 años no he hecho nada sino servir al Señor. He tratado de vivir tan apegado a Él y no decir ni una sola palabra hasta que Él me lo dijera a mí primero, todo. 78. La gente dice, ahora, si el hermano Branham le dice que viene, recuerde, este está esperando una reunión, porque él viene en el nombre del Señor. Él no hace nada hasta que el Señor le dice. Correcto, yo esperé hasta que él me dijese. Yo no me moví hasta que él me dijese. Entonces llegó a ser que en estos últimos meses, él no me decía nada con respecto a qué lugares debería ir. Luego volví de Canadá y Fred le dijo, el hermano Roy me relató su sueño. Mientras él y yo y el hermano Bank viajábamos juntos antes de separarnos,
Y al día siguiente llegamos a donde el hermano Fred y su hijo, Lynn, no estaba en casa, así que él no podía venir con nosotros. Él y su esposa tenían que esperar. Él recogió a su esposa ahí en Rosewood o Melrose, Saskatchewan. Billy y yo seguimos en la camioneta del hermano Fred. Esa noche viajamos casi toda la noche y el día siguiente, y luego a la mañana siguiente habíamos salido de Helena, Montana, y veníamos hacia la frontera, y yo me puedo mantener alerta como hasta las 9, y luego me da sueño. Tengo que dormir. Y Billy, a él le gusta quedarse dormida hasta las 10, cuando yo ya es de día, así que no salía bien para viajar. 79. Entonces yo me levanté como a las 4 y comencé a manejar. Billy estaba dormido. Llegamos a un lugar y yo tenía esto en mente. ¿Sabes qué? Un día de esto, tan pronto como pueda llevar a mi esposa para allá, no lo voy a decir lo que voy a hacer, pero iré allá y luego le diré. Yo amo tanto ese lugar. Este lugar no hay por qué ir a otro lugar. Quedémonos aquí. Y eso está tan apartado de la civilización. 1.100 millas de cualquier lugar. ¿Ve? Allá en el desierto, yo pensé, ¿no será bueno eso? Ya no tendré que cortarme el cabello o no tendré que vestirme bien y seré un montañés común, lo que siempre he deseado ser. Y dije, tengo algunos rifles que alguna gente me ha regalado y yo seré un guía como nunca se ha conocido. Yo voy a amar a eso. Luego, si el Señor me dice que vaya y le diga algo a alguien, yo iré y se lo diré y volveré nuevamente y le ayudaré a Bart. Tendremos un lugar muy hermoso aquí. Yo estaba pensando en todo eso. 80. Entramos a un restaurante para comer un pequeño lugar en la sierra. Como a las 7. Se estaba haciendo tarde, así que desperté a Billy. Se nos estaba acabando la gasolina. Teníamos que comprar gasolina. Y entramos en este lugar, este pequeño restaurante. Mientras estábamos ahí, un hombre vino cruzando la calle, quizás un poco mayor que yo, pero a mí me parecía un hombre. Había puesto pantalones de mezclilla, chaqueta de mezclilla, botas de montar, un sombrero negro, barba así por toda la cara, así, blanca como la nieve, el pelo le salía por detrás del sombrero. Yo pensé, ese sí parece un hombre, no algún tipo débil, flojo o un puro en la boca, como así de largo, vestido en pantaloncito corto, sentado en el patio o al lado de alguna alberca. Algún tipo barrigón de allá del este, perdóneme esa expresión, pero sin embargo, para mí este tipo parecía un hombre duro, áspero. Parecía que él vivía a donde Dios hizo que el hombre viviera y yo lo estaba admirando. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Parado en la brecha, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Continuando con la prédica, nuestro profeta, párrafo 81 dice, él entró al restaurante y pidió unos panqueques. Había como 15 o 20 personas. Él tuvo que estornudar. Y ustedes saben cómo hacen algunas personas, el hermano Branca, imita a la persona que quiere frenar el estornudo. Perdónenme, pero este soltó un estornudo, sonó del bosque. ¡Qué joven! Vaya, parecía que las ventanas se iban a reventar. ¿Cómo lo hizo? Nadie se atrevió a decir algo. No, señor. Yo dije, Billy, ahí está un hombre conforme a mi corazón. Él dijo, ¡ay, papá! Tú no quieres ser. Así que, así, eso yo. Soy yo en el futuro. Ven, yo dije, ese soy yo. 82. Y me quedé sentado ahí por unos momentos. Y Billy me miró y continuó comiéndose sus panqueques. Y yo había terminado lo mío. En unos momentos alguien en otra mesa enfrente de nosotros con unas tablas, así en la parte posterior de esa cabina donde yo no podía ver. Se levantó un hombre que se parecía exactamente a mi perfil, como de 75 años. Un hombre pequeño, era andrajoso, con la ropa amarrada, y el amigo que andaba con él era igual a Richard Broy, exactamente, pelo canoso colgando por la cara. Y Billy los miró y dijo, papá, esos dos se parecen a ti y a Fletcher. ¿Se pueden imaginar cómo me sentí? Y el hombrecito que se parecía a mí venía tambaleándose. Habían estado al lado de una fogata, todos ahumados.
caras sucias. Creo que por los dos desayunos juntos, el hombre pagó como 20 centavos, quizás una taza de café o algo. Mi corazón brincaba dentro de mí y me fingí. Y Billy me dijo, ¿qué te pasa, papá? Dije, nada. Y me fijé en ellos y dieron la vuelta y se fueron. Él dijo, papá, ¿qué te pasa? Dije, nada. Y él se subió al carro. Yo dije, él dijo, ¿te molesta si sigues manejando? Dije, no. Él dijo, todavía tengo sueño. Párrafo 83. Así que él se durmió y yo me fui manejando por la carretera como a 55 millas por hora en la camioneta por las montañas, viniendo hacia la frontera, yendo a casa, a Arizona, pero ahora estaba llegando a Utah. Y llegando por ahí, saliendo de las montañas como a 20 millas antes de la ciudad, tal como si uno, ustedes lo han oído, como les he contado sobre la mañana de las ardillas y todas estas cosas. ¿Cómo es que alguien comenzó a hablar conmigo, una voz, así como ustedes están escuchando la mía? Yo sé que suena como neurótico, pero como acabo de expresarles, les he dicho algo que no fuera la verdad. Y una voz comenzó a hablar. Yo le estaba hablando a él. Decía, sigue con tus planes y así serás. Yo dije, Señor, yo no deseo ser así. Dijo, también se te irá tu esposa. Ella no vivirá allá en esas montañas así y tú llegarás a ser un vagabundo así como te lo mostró el sueño. Yo dije, yo no quiero ser así, pero él, yo no quiero tener que vivir así. Yo quiero ser algo diferente. Pero me han dicho que tú me habías llamado para ser un profeta. Yo quiero vivir en el desierto como el profeta. Pero estaba usando mi propio pretexto para poder cazar para mi propio bien. Y él dijo, pero esos fueron los profetas del Antiguo Testamento. Tú has sido llamado para hacer eso, pero en un oficio mucho más alto que ese. Él dijo, tú tienes más dones además de ese. Tú fuiste llamado para orar por los enfermos y para predicar el Evangelio. Y en la forma apostólica, ustedes saben, de cosas más grandes, muchos grandes dones. Él dijo, ¿por qué esperas que yo te mueva cada vez que te mueves? ¿Dónde está tu recompensa? Luego pude ver y luego dijo, ¿te acuerdas? Les dije, ¿te acuerdas lo que el hermano Robertson te dijo en tu sueño, su sueño o visión? Que habías hecho igual que Moisés. Te has olvidado de sentir de tu gente. Se te ha olvidado el llamado al cual te llamé. Párrafo 84. Yo dejaba a los enfermos sin atención. Yo deseaba que el Señor me dijera a dónde ir y a dónde no. Eso no es correcto. Me había creado un complejo porque la gente no ponía atención a mi mensaje. Y Dios me perdone que yo trate de comparar esta vida con la de Moisés. Pero eso es exactamente lo que Moisés hizo. La gente no lo escuchaba cuando él vino para libertarlos. Entonces él los dejó quietos y se fue al desierto. Pero Dios le dio vuelta. Y él se había olvidado completamente de la gente allá sufriendo. Y entonces yo dije, Señor, sí, eso es correcto. ¿Cómo podría yo ser capaz sin educación, apenas con educación de primaria? Y la gente parada en filas y en todas partes para escuchar el Evangelio sencillo. Es más, es mayor ahora que lo que fue bajo el antiguo pacto. Él subió a lo alto y dio dones a los hombres. Ven, Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Luego yo estaba hablando y escuchaba que me hablaba a mí y se fue. Párrafo 85. Y yo dije, Billy. Y él estaba bien dormido. Yo dije, Billy, ¿eras tú? Ni siquiera se despertó. Y yo pensé, Señor Dios, bajé la velocidad del carro. ¿Qué significa esto? Y dije, Billy, Billy. Dijo, ¿qué quieres? Y yo dije, ¿me estabas hablando? No, ¿por qué? Y dije, te quiero decir algo. Yo tuve un sueño no hace mucho. ¿Te acuerdas que vimos aquellos que se parecían a mí, a Fritz? Pregúntale a mamá cuando llegues a Tucson. Yo le conté este sueño. Y, Billy, hay algo que está pasando.
está sucediendo ahora mismo. Algo me estaba hablando. Y yo pensaba que eras tú. Párrafo 86. Él me miró un poco raro y espero un poquito. Seguimos viajando. Y en unos momentos, él nuevamente se quedó dormido. Y yo estaba manejando, pensando en qué podía significar eso. Manejando por la carretera y de repente ahí venía hablando de nuevo. Y él dijo, vuelve. No te dije yo allá en el principio que hicieras el trabajo de evangelista. Cuando yo te llamé allá en el río, no te dije, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida, no fue Juan más que profeta. Jesús mismo le dijo, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Dijo, más que profeta. 87, entonces todo me comenzó a aclarar. Comencé a preguntar. Luego él me recordó nuevamente del pueblo. ¿Cómo haciendo lo que hizo Moisés? ¿Cómo podía Moisés tener contacto con la gente estando en el desierto? ¿Y cómo podría yo tener contacto con el pueblo estando en el desierto? Exactamente la misma cosa. Luego llegó a esto, a segunda de Timoteo 4. ¿Recuerdan cuando dedicamos la iglesia aquella mañana, hace 30 años, algunos de ustedes más ancianos, cuando él me mostró aquellos árboles y los planté a ambos lados? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la visión? Está escrita en libros y grabada en cintas y todo. Hace muchos años, como yo vi a estos, y yo nunca crucé la unidad y la Trinidad. Me paré entre ellos y planté estos árboles. Y eran los únicos árboles que tenían fruto. Y yo, todos los árboles crecieron como hasta 30 pies, como 9 metros. Y no más, estos crecieron hasta el cielo, quebrados de la misma rama. Ven, uno de un lado y otro de otro lado. Y yo los quebré. Ustedes se acuerdan de la visión. Ven, está escrita en libros y está en la historia de mi vida y todo. Y subieron hasta el cielo, así, rápidamente. Y él dijo, extiende las manos para tomar el fruto. Y luego allí el mismo fruto en la cruz, cuando corría allá, y él dijo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No vayas a parar ahí, sigue adelante. Todo eso se me vino a la mente. Párrafo 88. Y luego me acordé de Marilyn Monroe, la muchacha que vi morir como una semana antes de que muriera. ¿Y cómo fue que dijeron que cometió su suicidio cuando no fue así? Yo les dije acerca de eso antes, lo que iba a suceder. Y así fue. Como también fue con los boxeadores, cuando uno iba a matar al otro. Estoy errado en cuanto a la muchacha. Hay otra muchacha que su primo es Danny Henry. ¿Cuál es su nombre? Johnny Russell, su primo, un muchacho bautista. Yo estaba predicando en Los Ángeles en el desayuno de los hombres de negocio y parado ahí dándoles durísimo a esas organizaciones. Y ahí estaba el hombre principal de las asambleas y muchos de los grandes dignatarios que se habían reunido ahí. Y cuando hubo terminado de hablar y estaba por bajarme de la plataforma, alistándome, porque el mensaje lo estaban enviando a través de la nación, por radio, y tenía que hacer el cambio. Durante este cambio, cuando cortaron la radio, luego para enviar ese mensaje, e hicieron esa pausa para anunciar la emisora. Y yo estaba en Clifton, a donde tuvimos el desayuno. Y mientras yo estaba caminando de la plataforma de arriba a la de abajo, un joven fino y guapo, como de 30 años de edad, vino corriendo y me abrazó. Me dijo, yo soy Danny Henry, y sin saber que era su hermano el que estaba manejando la cámara de televisión. Y lo estaban televisando ahí para los hombres cristianos de negocios. Y Jane Russell, la actriz de cine, su primo, su madre es una predicadora pentecostal. Párrafo 89. Y entonces cuando él empezó a correr hacia mí y me abrazó y dijo, Dios le bendiga, hermano Branham. Él dijo, ojalá esto no suene sacrílego, pero a mi manera de pensar, ese mensaje podría ser el capítulo 23 de Apocalipsis. Y cuando él dijo eso, comenzó a hablar en lenguas. Un muchacho que ni siquiera había escuchado de tal cosa, un bautista por denominación. Y tan pronto como él se volvió blanco y me miró a mí,
Él no sabía qué hacer. Hay hombres sentados ahí, aquí que estaban ahí. ¿Estabas presente, Frey? ¿Cuántos estuvieron presentes en esa ocasión? Sí, aquí están los tres que estaban presentes en ese tiempo. Y él no sabía qué decir. Y había una francesa, una mujer muy grande, sentada por aquí. Ella se puso de pie, dijo, pues eso no necesita ninguna interpretación. Eso fue puro francés. El muchacho dijo, yo no sé ni una sola palabra de francés. Y ella había escrito lo que él dijo. Y luego había un hombre sentado en la esquina. Él dijo, eso es correcto. Yo tengo apuntado lo que él dijo. Es francés. Allá, mero atrás, un joven guapo de pelo rubio, parado contra la pared, vino caminando hacia el frente para comparar los apuntes. Él era el intérprete de la ONU para el francés. Y este hombre acá era Víctor Ladeuj de la iglesia. Oír, Vic, allá. Y él lo escribió. Y aquí tengo la interpretación de eso. Párrafo 90, por último. Escuchen esto. Si lo puedo leer, yo, Víctor Ladeuj, soy 100% francés, cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Mi dirección es 809 North King Road, Los Ángeles, 46. Yo asisto al templo Bethel, Pastor Ari Vick. Pastor, yo declaro que es una traducción verídica de una profecía hablada sobre el hermano Branham, dada por Danny Henry en francés el 11 de febrero del año 1961 en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. Una traducción fiel de la profecía. Ahora aquí está lo que dijo. Por cuanto tú has escogido la vereda angosta, el camino difícil, tú has caminado en tu propia elección. Ahora yo puedo ver eso. Moisés también tuvo que escoger. Ven, tú has escogido el camino preciso y correcto, la decisión correcta y es mi camino. Mi camino viene subrayado. El Espíritu Santo hablando nuevamente. Por razón de esta decisión, una gran porción del cielo te espera. Te espera. ¡Qué decisión más gloriosa! Ahora escuchen bien. ¿Qué decisión más gloriosa has hecho? Esto en mí, perdón, esto en sí mismo es aquello que hará y traerá a cumplimiento la tremenda victoria en el amor divino. Amor. Gracias. Amén, hermanos y hermanas. Casi hablo en. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Parado en la brecha, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje parado en la brecha, párrafo 91. Notarán, es el verbo antes del adverbio, perdón, ¿ven? En francés. Ahora, el intérprete de la ONU interpretó eso, y este muchacho no sabe ni una sola palabra. Nunca había oído de tal cosa como hablar en lenguas. Él era un bautista. Sucedió que llegó ahí y escuchó la música, y decidió llegar ahí y pararse y escucharme predicar. Ahora, en el amor divino, divino amor. ¿Cómo puede ser divino amor si no es él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es divino amor. 82. Ahora, mientras Billy y yo continuamos por la carretera, ¿ven? Continuamos por la carretera, Billy se durmió de nuevo. Y este me dijo, te daré una señal eterna. Yo dije, Señor, ¿qué? Esperé unos momentos y nada sucedió. Dije, Señor, ¿qué es la señal eterna? Y esperé unos momentos y en ese momento miré hacia Billy y él estaba dormido. Y él dijo, te daré una señal eterna nuevamente. Dijo, mira hacia el oeste de donde estás. Y volteé la cabeza así en la camioneta para mirar. Iba muy despacio y, oh hermano, el Espíritu del Señor. Yo sentí como que podía clamar y llorar y miré y solo vi una montaña con picos blancos. Dije, yo no sé, ahí no veo ninguna señal eterna. Él dijo, tu nombre está escrito en todo eso. Oh, yo pensé, ¿qué es eso? Y me puse muy débil y comencé a parar. Y Billy se levantó y dijo, ¿qué pasa contigo?
y yo tenía las manos dobladas así, el sudor estaba cayendo de mi mano y estaba nevando. 93. Dije, Billy, algo está pasando. Yo sé de una ocasión en que hice mal. Yo sé que le he fallado a Dios. Y parecía que podía escuchar ese himno y ver miles de personas mezcladas, cojos, mancos, ciegos y paralíticos. Y escuchaba a un coro, la voz de alguna voz conocida, cantando, atormentado por el enemigo. ¿Ustedes conocen el himno? Llegó Jesús y el diablo derrotó. Yo podía ver las líneas de los enfermos por todos lados y tenía que pararme. Billy, no sabía lo que estaba pasando y miré hacia arriba. 94. Me detuve y me fijé en la montaña y vi los siete cerros. Ahora, aquí está. Si desean ver algo, habían siete picos sobre una montaña. Una sola montaña, la cual se extendía por varias millas. La última montaña antes de pasar a la otra parte del país, no hay más montaña después de eso. Y estaba corriendo de este a oeste, como está colocada la montaña y arriba tenía nieve. Primero había dos picos pequeños y luego un pico grande y luego otro pico pequeño y un pico más grande y luego un pico pequeño y luego una montaña grande, gigantesca y larga, cubierta de nieve. Y yo dije, Señor, yo no entiendo lo que eso significa. Él dijo, ¿cuántos picos hay? Yo dije, hay siete. ¿Cuántas letras hay en tu nombre? Branham, Mario, Marion, Mario Branham, 95. Y habían tres picos sobresalientes. Él dijo, esos tres picos son el primero, segundo y tercer jaló. El primero fue la primera parte de tu ministerio, cerro pequeño. Luego tu primer jaló fue alto. Usted sabe, la señal en la mano. Entonces ahí había un pequeño intervalo. El tiempo que me salí por estar demasiado cansado, muchos de ustedes se acuerdan de eso, y luego vino el discernimiento, el segundo jalón. Ahora he tenido otro ya van unos cuantos años de picos pequeños, ¿ven? Otra vez como cuando no había comenzado mi ministerio. Luego vino el tercero. Tres es el número de cumplimiento, ¿ven? El tercero. El siguiente pico era 5, el número de gracia, y el siguiente pico era 7, el número de perfección, el fin. 6 días trabajarás, el séptimo es el reposo, el fin de la semana, el fin del tiempo, ¿ve? Y me detuve y se lo mostré a Bill y los miré. Y él me dijo, eso, que eso permanezca si alguna vez hubiera una duda en tu mente. Acuérdate de este lugar, vuelve aquí. 96. Y Billy me tocó el hombro y me dijo, papá, mírese hacia el este. ¿Cómo es que ocurrió esto? Yo no sé, pero ahí mismo, al lado de la carretera, estaba ese basurero ardiendo, millas y millas de cualquier ciudad, y un basurero mugroso ahí al lado izquierdo de la carretera. Yo estoy volviendo al ministerio, ¿sí? Ya sea viejo o joven, vivo o muerto, yo obedeceré a Dios hasta que la muerte me libere. Yo le he fallado al Señor, no queriendo. Si yo hago, yo he tratado. Permíteme insertar esto. ¿Ve? ¿Todavía sobra cinta? Permíteme decir esto. Yo he deseado ver a Jesucristo manifestado sin un solo defecto y que los hermanos que irán a escuchar esta cinta y que esta iglesia se acuerde desde este día, la razón que no han habido efectos y la razón por la cual a través de todos estos años no puedes señalar una sola cosa que se haya dicho o hecho, que no tuvo su perfecto cumplimiento. Yo reto a cualquiera que traigan un solo ejemplo de las miles de cosas que se han hecho en la plataforma y el discernimiento y la predicción de lo que sucedería. Todo ha acontecido exactamente al pie de la letra. Ahora, si la iglesia cree eso, digan amén. Para que la congregación dice amén. No hay nadie en todo el mundo que pueda mostrar un solo caso, pero que esta iglesia y la iglesia que está por venir sepan que si Dios empuja a un hombre por un tubo y este no se mueve para nada hasta que Dios le dice, no hay nada de fe relacionado a eso. Es Dios empujando algo.
y ha llevado el ministerio al lugar en donde nadie puede decir ni una sola palabra en contra. Pero de aquí en adelante, permítanme de hablarles primero en el nombre del Señor, antes de que escuchen, porque yo tengo que salir por fe. Yo, sí, porque yo tengo que salir por fe. Yo le debo hacer por fe. Yo le debo hacer por fe. Si pienso que es correcto o errado o lo que sea, hago lo mejor que puedo al escoger y luego prosigo para ponerlo por obra. La razón de que no ha sido errado es porque yo he esperado hasta que él me dijera que lo hiciera. Yo he esperado en él, así que no era yo, era él. El 27. Pero ven, aún el gran San Pablo se encontró en un apuro, en una pasión. Y muchas veces Dios ha hecho cosas o ha permitido que las hagan sus siervos, las cuales eran errores para así probar estas cosas. Ahora, sabemos que los seres humanos pueden cometer errores, pero Dios no puede cometer errores. Pero ahora, si yo entro al campo de la predicación y haciendo lo que hago, entonces tengo que fijar las reuniones de antemano y alinear las cosas. Y quizás este sea ese gran tiempo de porvenir de todos, que todos hemos estado esperando. Y seguramente sí, esto es en sí mismo es una cosa tremenda que traerá a cumplimiento y hará que se cumpla la tremenda victoria en el amor divino. Y ese es el verbo antes del adverbio. Entonces es divino amor, lo cual es Dios, ¿ven? Y se necesita el amor de Dios para ponerse uno directamente en la línea del frente y pararse en la brecha a favor del pueblo. 98. Y estos Ricky y Riquetas que han hablado en contra de la palabra y los he llamado Ricky y Riqueta, Dios me ha dado a entender que yo no debería hacer eso, porque muchos de ellos aún son sus hijos. Ellos no pueden evitar el hecho de que actúan tan diferente. Algunas de estas iglesias antiguas, frías y formales, los tienen con ese espíritu sobre ellos y asimismo están en prisión, como Israel estaba en prisión, así como cuando Moisés fue a libertarlos de la esclavitud. Seres humanos que aman a Cristo, a Jesucristo, y que le servirían si solamente supieran de qué manera servirle. Están en esclavitud bajo el denominacionalismo, que les dice, no hagan esto, no hagan aquello. 99. Pero tiene que venir el llamado de Dios. Quien quiera marchar hacia la tierra prometida, que marche. Estamos en camino a la tierra prometida. Amén. Que venga y marche. Estamos en camino para encontrarnos con Cristo en el tiempo del fin. Yo quería traerles esto para que vieran y mostrarles el error que un hombre puede cometer aún siendo sincero. Moisés perdió el sentir por su gente porque no le ponían atención. Mi hermano Roy, ¿puede ver usted su sueño? Y ahora yo no puedo salir con un ministerio como ese hasta que sienta diferente en mi corazón al respecto, aunque Dios me dijera, pero es ese aquel cambio que el hermano Roy que vio que venía, algo me tenía que cambiar, porque yo, en mi corazón, si yo salgo con el sentir que ahora tengo, todavía siento que deberían haber escuchado ese mensaje, lo deberían haber hecho. No tengo el sentir por el pueblo que debo tener hasta que pueda tener ese sentir. No hay necesidad de que vaya, porque sería un hipócrita. Bien. Y todos estos años he tratado de servirle con un corazón sincero y no voy a salir allá como hipócrita. Tengo que sentir aquello que no es Ricky y Riqueta y no son este montón. Son los hijos de Dios que están en la esclavitud. Debo ir a ellos hasta que yo pueda sentir así. Tendré que descansar, predicar en algunas convenciones y cosas, pero esperar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y concluyendo este mensaje, Parado en la Brecha, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 112. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje Parado en la Brecha, párrafo 101. Tengo un canto, no sé cantar, simplemente quiero citárselos. Hermanos, este es apenas un diagrama, no lo tengo todo todavía, no está escrito bien,
Ni siquiera sé si lo podré leer o no. Es en el tono de el himno de batalla de la República. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Ustedes lo han oído. Gloria, gloria, aleluya. ¿Cuántos? Desde luego, todos lo hemos oído. El predicador de circuito fue cabalgando por la región con un rifle en el hombro y una Biblia en la mano. Le dijo a la gente de los llanos de una bendita tierra prometida, mientras cabalgaba, cantaba también, libre, salvo, del pecado y del temor, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Él predicaba del juicio venidero, de fuego y de azufre, y un glorioso e inacabable cielo solo para los justificados. Mientras iba por las montañas, uno lo podía oír entonando este canto. Mientras seguía cabalgando, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. El antiguo predicador de circuito, ustedes lo recuerdan, ¿ven? Ahora su rifle está viejo y oxidado y está colgando en la pared. Su Biblia está gastada y polvosa y él casi nunca es tocada, correcto. Pero el mensaje que nos trae nos enfrentará en aquel día, pues aún marcha la verdad de Dios. Ahora todos, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. ¡Qué marcha su verdad! 103. Me voy a aprender eso. Esta mañana, cuando estuve apuntando eso, puse mi mano sobre mi rifle que tengo sobre la pared. Pensé, ya no falta mucho. Su rifle está viejo y se oxida. Al estar colgado en la pared, correcto. Y la Biblia está gastada y polvosa. Y casi nunca es tocada, pero su mensaje de esta Biblia, algún día en el juicio. Y sigue marchando su verdad. La verdad de Dios en esta Biblia, sí. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. El predicador de circuito con su rifle colgando en su espalda, la Biblia en la mano, colgaba por los llanos. Cabalgaba por los llanos. Y sobre las montañas, y por los valles, y por todas partes, predicando de un milenio que viene, de un juicio ardiente para los impíos, y predicando un reino de Dios para los justos. Es la verdad, el viejo Winchester se está oxidando. Y la Biblia tienen algún libro de sexo en su lugar, pero la verdad de Dios todavía está en marcha. Él se hace tan real hoy como siempre y lo prueba. Sigue marchando la verdad de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. ¿Qué marcha su verdad? 105. ¿Por qué? Alguien la recibirá. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cantémoslo otra vez. Ahora, aquí estamos todos mezclados. Metodistas, bautistas, luteranos y todos los demás. Mientras cantamos ese último coro, saludemos de mano a alguien cerca de uno y entonces estaremos despedidos. Y ahora recuerden, ustedes que tienen que asistir a sus iglesias, vayan esta noche, saluden a su pastor de parte mía y luego oren por mí, cada uno de ustedes. Y luego nuevamente quiero que recuerden, si no tienen dónde asistir, el hermano Branham le dice al hermano Neville, y si usted tiene algo para esta noche, después del mensaje del hermano Neville, esta noche, después de su mensaje, entonces quiero grabar una cinta llamada La Destellante Luz Roja de su Venida. ¿Ven? Esta noche. Ahora, el Señor les bendiga. Y la semana entrante, yo, el próximo domingo, Dios mediante, quizás esté nuevamente para grabar otra cinta. Porque tendré que estar en Arkansas esta semana que viene. Muy bien, ahora cantemos otra vez y salúdense.
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Señor Jesús, bendice estos pañuelos. El hermano Branham ora mientras la congregación sigue cantando. En el nombre de Jesucristo, ponemos nuestras manos sobre estos pañuelos, ¿verdad? Alabado sea Dios. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento. Está a tiempo, hermano Rudel. Venga acá un momento para orar. El hermano Rudel, otro de nuestros hermanos asociados aquí, de esta pequeña asociación de iglesias juntas que tenemos, interdenominacional, y he oído de la posición firme que el hermano Rudel ha tomado por él, por el evangelio. Y entonces yo digo esto, hermano Rudel, que todo a lo largo del camino, Dios no ha prometido un lecho de rosas, pero él ha prometido una batalla, sí, pero también ha prometido victoria. Esa es la cosa. Y me acuerdo cuando yo tomé esta posición allá en el principio, aún mi propia madre y padre querían correrme de la casa, ¿ven? Pero, oh vaya, ¿cómo fue que los bauticé en el nombre del Señor Jesús? La única esperanza que tengo hoy es por razón de esa posición. Estoy tan contento que el mensaje de la Biblia, desde el tiempo del predicador de circuito hasta el tiempo de hoy, aunque la gente la ha manoseado y le han quitado y han hecho denominaciones y le han puesto credos y todo lo demás, esa verdad sigue marchando, ¿correcto? Todavía está en marcha. Que Dios les bendiga a cada uno y esperamos verlos otra vez muy pronto. Este favor por mí, tanto aquí presente como también en las cintas. Ustedes, hermanos, oren que Dios ponga en mi corazón aquello que perdí allá en ese complejo. Es tan fácil hacerse un complejo. Tuve una entrevista el otro día con mi hermano Guay, sentado aquí, parado aquí al frente, un buen hombre, pero se había hecho un complejo, otra clase de complejo. Hizo la misma cosa. Hermano Guay, usted lo puede hacer tan fácil. Es que uno retiene algo pequeño en la mente y sigue pensando de esa manera. Regrese y revise eso con la escritura y vea si es correcto o no. Y luego prosiga desde ahí. Sí, no pierda el sentir por el pueblo. ¿Ven? Tienen que recordar que no son hechos de aserrín. Son de carne y sangre. Seres humanos con alma. Oren por mí, todos ustedes, si lo desean. Dios les bendiga ahora. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir a nuestro hermano Rudel, el hermano Parnell, dice, hermano Branham, tengo algo que quisiera decir. Me tomará medio segundo. Muy bien, hermano. El hermano Parnell relata un sueño que tuvo. Alabado sea Dios. Este es un ministro. Alguien quizás no lo conozca. Y él era uno de los del grupo que no tuve tiempo hoy en la mañana, que estuvo en uno de esos sueños hablando de mí y de mi ida hacia allá, ¿ven? Hacia el oeste, saliendo hacia el oeste esta última vez, el hermano J.T. Parnell, 110. Ahora pueden haber desconocidos que se estarán preguntando acerca de las personas que tienen sueños, soñadores. No, nosotros no admitimos toda clase de sueños y cosas, pero creemos que la Biblia dice y llegará a acontecer en los postreros días que derramaré de mi espíritu sobre la gente y ellos profetizarán y verán visiones y soñarán sueños. Y por cuanto eso se encuentra dentro de las cubiertas de la Biblia, es mi deber creerlo y predicarlo. Y cuando la gente relata sueños, si el Señor no da la interpretación, lo pasamos por alto. Y si es algo, cuando alguien habla en lenguas, tiene que ser algo para la iglesia y también tiene que suceder. Al no ser así, sería un espíritu malo. Tiene que suceder porque la interpretación de las lenguas es profecía. Sabemos que eso es correcto. Entonces aquí tratamos de vivir la Biblia tal y como es enseñada. No le restamos nada ni le añadimos nada, pero la vivimos así como es. Bendito sea el Señor, hermano J.T., eso me ayudó, el creer que
Dios no me dijo que saliera y tuviera algo que ver con el pecado, pero que saliera y continuara obrando, ¿ven? 111. Ahora oremos. Hermano, una hermana en la congregación comienza a clamar. Alguien se ha desmayado. Esperen un momento. Todos quédense quietos, ¿ven? El hermano Branham deja el púlpito y baja hasta la congregación. Padre Celestial, permite que tu misericordia y bondad sean con el hermano White. En el nombre de Jesucristo, que él vuelva. Devuélvelo, Señor, y dale fuerza y salud. Créanme, su corazón comenzó a latir nuevamente. Quédense quietos todos y oren. Señor Jesús, permite que tu bondad y misericordia sean con el hermano White. En el nombre de Jesucristo, está concluido. Estando yo aquí en este altar, a donde se han predicado funerales, aquí donde estoy parado, donde centenares de personas han hallado a Cristo en oración, yo extendí mi mano, sus ojos ya estaban fijos, no había nada de pulso, y en cuanto pronuncié el nombre de Jesucristo, el pulso comenzó a volver. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Como ministro de la cruz, yo digo eso en el nombre de Jesucristo. ¿No es maravilloso Él? La congregación dice amén. Un infarto al corazón, ¿ven? Estoy tan agradecido que eso ocurrió ahora mismo, en vez de cuando ya nos hubiéramos ido. ¿Pueden ver la gracia de Dios? El Señor sea bendecido. Inclinemos nuestros rostros. 112. Padre Celestial, te agradecemos ahora mismo por tu bondad y tu misericordia. Siempre estás entre nosotros, Señor. Dame aceite en mi lámpara. Dame la vara del Señor, que yo la pueda extender sobre los enfermos y afligidos, que la pueda traer para traer liberación a aquellos que tienen necesidad y juicio para aquellos que la estén rechazando. Concédelo, Padre. Te damos gracias por todas tus bondades en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Rudel, Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Parado en la Brecha, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963, que quede plasmado y guardado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula La destellante luz roja de la señal de su venida. Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963, esto ya en la noche de este mismo día. Párrafos 1, iniciamos este nuevo mensaje, dice, gracias hermano Neville, permanezcamos de pie por un momento para orar e inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, a ti te brindamos alabanza por todo lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han escuchado. Y te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos que tú eres el mismo gran Jehová, Dios, que siempre has sido y que siempre serás. Te damos gracias por Jesucristo, quien abrió el camino para que pudiésemos estar nuevamente en compañerismo divino contigo por medio del derramamiento de su sangre inocente. Que por la expiación de esa sangre, nosotros ahora somos hijos e hijas de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el fin, pero sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y Padre, eso nos basta, con tal que seamos como Él, manifestados en la forma de su imagen.
Y ahora, Padre, no queremos conformarnos en esta hora con las cosas de este siglo, sino más bien ser transformados por medio de la renovación de nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo, que Él venga y tome nuestras vidas bajo su control y que nos guíe y nos dirija a través de los días que nos quedan sobre la tierra, y así podamos enlazar su gran nombre. Te damos gracias por todas estas cosas y bajo expectativa esperamos tu visita entre nosotros en esta noche al habernos reunido. Y estamos creyendo que te encontrarás con nosotros así como lo has prometido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Creo que fue David que dijo, yo me alegré como cuando nos dijeron, cuando me dijeron a la casa de Jehová iremos. Y estamos verdaderamente agradecidos de estar aquí esta noche. Y siento que es un gran privilegio de tener esta gran oportunidad de estar aquí para hablarles a todos ustedes. Estoy grabando algunas cintas, así que estaba mirando hacia el cuartito para ver si los hermanos estaban grabando. Ya están encendidas, las cintas están corriendo. Muy bien. El propósito de esto es que yo había prometido enviar mensajes grabados y que serían grabados aquí en el tabernáculo. Ahora estamos. Párrafo 3. Quisiera decir algo con respecto a esta mañana. Más bien, hoy, un poco después del mediodía, cuando estaba terminando el culto de la mañana, algo sucedió que quizás algunos de ustedes no estaban presentes y no supieron del incidente. Yo estaba terminando el culto y estaba hablando desde aquí de la plataforma, observando a un hermano parado aquí que saludaba de mano a otras personas, y aquí le decimos hermano Muay por su apellido. Su esposa es una buena enfermera registrada. Y el hermano Guay es un siervo de Dios. Y también tiene un trabajo secular. Pero por años ha tenido en su corazón un llamado para trabajar en el campo misionero. Él ha sentido que Dios ha traído aquí y esperar aquí hasta recibir orden para avanzar al campo. Hace unos días estuve hablando con él en una entrevista con él y su esposa. Párrafo 4. Y en esta mañana, cuando estuve haciendo mi confesión de que tenía un complejo, me referí al hermano Guay diciendo que también tenía un complejo, lo cual ciertamente es algo normal entre toda la gente. Y un momento después de eso, el hermano Guay sufrió de un infarto al corazón y cayó muerto al piso. Y yo vi a su esposa y noté. Yo he estado cerca de muchas personas cuando han muerto. Y yo no tengo que decir esto. Me encanta jactarme de Jesucristo y su poder, pero a la vez pienso que no debemos jactarnos de Él con respecto a algo que él no haya hecho. Pero yo he visto a Jesucristo levantar a los muertos, muchas veces infaliblemente, con los médicos ahí examinando para probarlo. Por ejemplo, hace poco en una reunión en el estado de Connecticut, sentados en alguna clase de auditorio famoso. Había ahí un doctor Barton, un doctor cristiano conmigo en la plataforma, un doctor médico. Y estaba ahí una señora cristiana de renombre, era una señora muy amable y muy adinerada. Ella estaba sentada a mi izquierda. Y yo había llamado a la línea de oración y noté que de repente la señora, párrafo 5, cuando su corazón se para, uno puede cerrar los ojos. Pero cuando muere repentinamente, cuando su corazón se para, en realidad sus ojos dan vuelta y la parte blanca del ojo como que se quiere salir. Y yo noté esto mientras ella se iba deslizando. Y rápidamente llamaron al médico y él corrió hacia ella para tomarle el pulso, pero sacudió su cabeza. Puso sus manos sobre ella y su oído de su corazón y ella ya había partido. Estaba en el piso. Y su hija gritando, lo cual interrumpió el culto. Yo continué hablando porque no tenía palabra de parte de Dios para la señora. Y continué. Dijeron algo de hacer contacto con el hermano Branca. Y dijeron, no queremos llamarlo de la línea de oración porque está bajo el discernimiento. Y dijeron, traigan al pequeño Branca, el cual será Billy. Y Billy, siendo que la señora estaba muerta, no quería. Párrafo 6. Ustedes saben, la gente se pone muy sospechosa cuando alguien está muerto. Esa es solamente la cáscara. A mí, ahí no hay nada. Eso, la gente piensa cosas raras. Eso, la persona misma no está ahí, se ha ido.
Y así que él tenía miedo de acercarse a la señora por cuanto estaba muerta. Luego, inmediatamente, el Espíritu Santo me habló. Di la vuelta de donde estaba. Bajé por el escalón. Llegué a donde ella estaba. Y cuando me dirigía a donde ella estaba, el Espíritu Santo me habló y yo dije, María. Ella dijo, sí, hermano Branham, ella estaba bien. Y ella nunca nos había visto antes. Era nuestro primer encuentro. Párrafo 7. Luego no hace mucho ya en Shawan, en el estado de Wisconsin. Yo diría que hace como 4 o 5 años. Yo estaba hablando una noche en el auditorio y había una gran multitud de gente y estaba presente un anciano como de 80 años, me supongo, junto con su esposa. Ellos eran por fe luteranos. Asistían a esa gran y famosa iglesia luterana que hay aquí, hay ahí. Ahora se me olvida el nombre. Es el grupo luterano más grande en América en una sola reunión de miembros de iglesia. En esa parte del país hay muchos luteranos. Y mientras yo estaba hablando, me fijé en el hombre que se le fue la cabeza así y sus manos se extendieron y cayó de frente, muerto y ahí en la silla. Y su esposa comenzó a gritar y ella gritaba, ayúdeme a alguien, ayúdeme a alguien. Y yo me fijé y dije, todos quédense en sus asientos y guarden silencio. Ven. Yo esperé que el Señor me diera una palabra y yo, Satanás. Yo estaba a punto de hacer el llamado al altar. Y entonces es cuando él deseaba mostrarse. ¿Han notado que cuando uno comienza a hacer el llamado al altar, hasta los niñitos comienzan a gritar y cosas por el estilo? Eso es Satanás. Ustedes que son espirituales entienden. Para Pocho. Entonces el Señor me dio su nombre y lo llamé y él volvió a vida así de rápido. Y en esta mañana, cuando yo estaba dando la vuelta, ven. Y he visto muchas veces al Señor Jesús levantar a los muertos. El niñito en México murió a las 9 de esa mañana. Y ya eran entre las 10 y las 11 de la noche cuando resucitó. Y eso es testimonio de buena fe. Y el médico fue testigo. Ven, que el niño murió en su oficina a las 9 de esa mañana. Creo que fue de neumonía. Y el niño vive hoy, hasta donde sé. Y eso fue ante, algunas 30 o 40 mil personas. Luego, en esta mañana, yo vi a nuestro hermano Guay mientras estaba sentado, así como está sentado ahí ahora. Pero entonces estaba sentado en esta parte por aquí. Estaba parado y estábamos cantando, gloria, gloria, aleluya. Y nos estábamos estrechando la mano el uno del otro. Yo noté cuando esto le sucedió y se le fue la cabeza para atrás. El hermano Guay no es uno que se desmaya ni tales cosas. Y él, yo vi que cayó hacia atrás y vi a su esposa, la cual es una enfermera registrada que le estaba buscando el pulso. Y ella gritó, él ya no tenía pulso. Para ponerle. Y luego creo que fue la hermana Nash, una señora de aquí, una hermana de color que asiste a la iglesia. Algunas de ellas comenzaron a correr hacia acá. Y ella, la señora White, me estaba haciendo señas que me bajara de la plataforma. Y yo dije, todos quédense quietos, quédense en sus asientos. Nunca se vayan a excitar en esa clase de momentos. Ven, eso es lo que Satanás quiere lograr. Simplemente esperen para qué, para ver qué dice él. Si es que alguien pasando a la gloria, bueno, alguna vez tenemos que partir. No habría mejor lugar que en la iglesia. Así, así en la casa del Señor. Entonces, pero el hombre estaba volteado. Yo pensé que quizás, que él se había desmayado o algo le había pasado, así de esa manera. Pero cuando me fijé y vi su cabeza volteada, así, y viendo la parte inferior interna de los ojos que estaban salidos, uno no puede poner los ojos en esa posición. Es el paro del corazón lo que produce eso. Y entonces crucé esto y él, hubo alguien, alguna persona bondadosa, había colocado un algo para recostar su cabeza. Y ahí estaban sus pies, manos y todo, tiesos. Se le había parado. Su rostro estaba tan oscuro como mi saco, negro, rojizo y sus ojos ya volteados. Y yo sé que lo que es un infarto al corazón. Yo sé lo que hacen y cómo cambian. Y cualquier otro que los haya visto, entonces coloqué mi mano sobre su pulso y no había más pulso que el que hay en este escritorio. El hermano Branham toca el púlpito de madera, editor. Nada, aquí está su esposa, una enfermera registrada que le tomó el pulso. No había nada del pulso. Párrafo 10, por último.
Entonces, el otro día cuando estuve aquí con el hermano Guay en el discernimiento, noté que tenía un murmullo en el corazón, de todas maneras. Entonces pensé, esto es. Así que puse mis manos sobre él. Dije, querido Dios, llamo en el nombre de Jesucristo el alma de mi hermano, su vida nuevamente. Y el Señor Jehová sabe con su Biblia aquí abierta ante mí. Cuando tenía mi mano sobre su pulso, sentía como, y sabiendo que tendré que responder por esto en el día del juicio si está errado, y sentía que su pulso latía unas 4 o 5 veces rápidamente, haciéndole pon, 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 pon. Luego comenzó haciéndole pum, 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 pum. Y él estaba haciendo el esfuerzo de abrir su boca para decirme algo. Y trataba de hacer que su boca lo dijera, y como que gorgoteaba. Y sacó las palabras, hermano Branham. Entonces parecía que se iba a volver a dormir o algo, y yo esperé otro momento. Luego revisé su pulso nuevamente. Estaba latiendo normalmente. Y luego miré nuevamente, y él miró hacia mí, y vi que estaba un poco fuera de sí. No sabía en dónde estaba. Pero su corazón estaba latiendo normalmente y Dios le había devuelto su vida nuevamente. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La destellante luz roja de la señal de su venida. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, aquí nos encontramos, Señor, en este punto de la tierra, en esta hora. En esta última hora donde tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabías antes de la fundación del mundo de qué íbamos a hacer, de qué, porque esto no es de nosotros mismos, oh Padre. Si yo lo hubiese podido hacer, ustedes lo hubiesen podido hacer, los hermanos y hermanas que están escuchando. No, oh Padre, sino tú eres el mismo Creador que tú lo hiciste, Señor, pusiste en cada uno. Tú enviaste, Señor, ese abismo llamando a otro abismo, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por ese privilegio. Hay razones, oh Padre amado, que tú enviaste un mensajero, profeta gentil, que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, nuestro profeta se fue, pero ha quedado este alimento espiritual, alimento para vuestras almas, oh Padre, para cumplir, Señor, tu siguiente promesa y final. De Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. E incluso tú dijiste en Apocalipsis 22, 10 que no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Oh Padre amado, todo se ha concluido, Padre. A través de la Biblia, a través de las Escrituras vemos todo, Padre. ¿Por qué? Porque tú enviaste en este último tiempo también la unción del águila. Y con esta comida especial, oh Padre, volamos a la altura que podemos, Señor, agarrados de tu brazo poderoso, Padre. Oh, Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, estaremos muy agradecidos y regresaremos contentos y alegres para continuar con este glorioso compañerismo. Te pedimos, oh Padre, que nos guíes, que nos unjas a cada uno de vosotros, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste
condición. Y cuando Nehemías oyó, oró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, un pueblo sale de Babilonia, sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado en iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Si permaneceréis en mi palabra,
seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y comelo, la revelación del Mesías, la gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esa gran obra no debía parar. Oh, feliz que edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y en la otra tenía la espada. Tenía la espada, decididos a que esa gran obra no debía parar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.